Bueno, berriro hemen gaoz, ikusten ari naiz igual, baten bate falta dala, kanpuan aritzen dala oraindik afiarekin, baina bueno, utziko diegu poliki-poliki etortzen. Os decía que vamos a iniciar ya esta segunda parte de la jornada, aunque hay gente que estoy viendo que todavía está con el café. Vamos a dejarles que vayan mirando. Bueno, el listón está muy alto, porque la interesante charla de Xavier Besalú, además de aportarnos ideas, nos ha dejado un montón de interrogantes abiertos. Pero uno de ellos ha sido precisamente el recuperar la educación intercultural, que no es, y Ángel lo ha dicho, no es precisamente el ejercicio 4 de la página 13, es recuperar la educación intercultural integrada en todas las áreas, integrada dentro del currículum, entendiendo el currículum con educación académica y educación en valores también. Entonces, ¿cómo integrarlo? Nos ha dicho también Xavier, y lo recojo de nuevo, que es importante el extracto sociocultural de nuestro alumnado, porque hay dificultades que están ahí. Pero también nos ha dicho que es importante, y que hay hechos que lo confirman, yo me remitiría al informe Included, que es un informe europeo en este momento de una gran validez, que nos dicen que con determinadas prácticas metodológicas podemos reducir la importancia de ese ISEC, de ese índice socioeconómico. Pues bueno, de ese tipo de prácticas vamos a hablar. Prácticas inclusivas, prácticas en las que nuestras aulas, con una gran diversidad, pueden verse en ese sentido mucho más, hacerse mucho más inclusoras. A la hora de hacer una pequeña introducción, me voy a remitir a unas frases de un pedagogo que para mí sigue siendo alguien de referencia, que es Paulo Freire. Paulo Freire decía: mi visión de la alfabetización va más allá del va, be, bi, bo, bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado. Esto que lo ha subrayado también Xavier Besalú me parece muy importante. Y seguía Paulo Freire: el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas, de recrearlas. En este tipo de metodología van a estar insertas las prácticas que aquí hoy os vamos a presentar. Y sin más preámbulos, Ángel, vamos a ir ya con la primera. Ángel Serrano, lo tenemos ya preparado junto a su portátil, es director general del Centro de Formación Padre Piqué de Madrid, conocido por su concepto de aulas cooperativas multitarea. Lleva 35 años ejerciendo esa función docente en el centro. El Centro de Formación Padre Piqué es pionero desde hace décadas en innovación educativa. Es un centro de aprendizaje para la vida, que va más allá de las asignaturas y los exámenes. Su metodología se centra en trabajar por ámbitos en vez de por asignaturas, permitiendo un conocimiento menos fragmentado. Al trabajar con otras personas y manejar conflictos permanentemente, su misión es formar alumnos comprometidos, competentes, compasivos y creativos. No nos preocupa tanto que sepan más inglés o matemáticas, pero sí que sean distintos, que sean capaces, que puedan comprender el mundo en el que viven, tomar decisiones, elegir su camino y trabajar con cualquier persona, independientemente de su condición. Bien, este es Ángel y a él le vamos a dedicar. Pero es un problemilla con... Bueno, pero... Yo actúo de todas maneras, ¿eh? No hay problema. ¿Las tres experiencias vais a utilizar? Sí. Sí, bien, pues os confiamos en tu capacidad. Lo vais... estamos en ello. Lo vais resolviendo, vale. Sí. ¿Me escucháis? Sí, si vamos desde aquí. Vale, es que no puedo, ahí sentado no puedo. Lo de las aulas cooperativas que vais a ver, las que estaban metidos, como desapareció hace mucho tiempo la mesa y el sillón del profesor, ya... No. Bueno, yo de todas maneras creo que se escuchaba bien, pero bueno. Antes de empezar y por engancharme en algunas cosas de las que Xavier decía antes,
Yo soy químico, profesor de matemáticas aplicadas. Tenemos aulas de enlace en la Comunidad de Madrid y creemos que funciona. Entonces, bueno, pues si acaso se me olvida esto, pues son muchas cosas, pues igual alguien que la note y que diga, a ver qué pasa con eso, ¿no? Y también mi segundo apellido, sobre todo, se llama Almodóvar, dos veces, Almodóvar, se llama el organizador. Y bueno, pues eso, que yo soy de Ciudad Real, manchego, en Madrid, con procedencia cultural amplia y diversa, el siguiente Pizarro, el siguiente Córdoba. Bueno, o sea que esto de ser migrante o inmigrante, pues lo tenemos en la sangre, ¿no? Lo primero que os quería decir es que la mirada de nuestros centros es lo que va a hacer que hagamos unas cosas u otras. La mirada que ponemos un poco es lo que nos va a indicar un poco el camino a seguir y por qué hacemos las cosas, que es lo que hablábamos ahí un poco en el café antes. ¿Por qué? No cómo, sino primero por qué. Pues si no tenemos esto muy claro y todos no coincidimos en la misma mirada, pues al final las metodologías y las didácticas pues son discutibles todas, y hay muy buenas que no tienen por qué coincidir con lo que yo os voy a contar. Eso lo podemos discutir. Pero quizá lo importante y lo relevante en esto es cómo concebimos el centro. Padre Piquero es un centro que está en Madrid, en un barrio que se llama La Ventilla. No sé si algunos habréis ido a Madrid, pero si nadie os ha dicho que estaba ese barrio ahí, no lo habéis visto. Porque entréis por donde entréis en Madrid, en la zona norte de Madrid, en Plaza Castilla, pues hay unos edificios que nos tapan La Ventilla. Edificios pantalla que se construyeron en los años 70 precisamente para eso. Para que la gente que venía por la antigua carretera de Irún, Nacional 1 de Burgos, no viera lo que había ahí, que era pues un poblado de traperos, de chabolas, con un basurero inmenso donde estaba el Hospital de la Paz. Ahí está, ahí nace Piquer. Celebramos este año los 50 años. Pues ahí nace Piquer, rodeado en este momento por cuatro rascacielos absolutamente impresionantes, que si se cae el primero se nos cae encima, por los edificios pantalla de la carretera de la Plaza de Castilla, de la Castellana, por la Avenida de Asturias, bueno, no se nos ve. Si alguien no quiere mirar ahí, pues, o mira ahí, si no se alza un poquito, no nos va a ver. Se puede de alguna manera hacer invisible la pobreza, se puede hacer invisible las necesidades reales del mundo que tenemos a nuestro lado, Madrid, capital de España, dicen, y tal, o sea, decir, pues eso, con los grandes rascacielos alrededor, y sin embargo, los límites de pobreza hay. Yo empezaría preguntándoos una cosa. ¿Vosotros creéis que un colegio que tenga unos 1.100 alumnos de 40 nacionalidades diferentes, con un 60% de alumnos que proceden de otros países, de otras culturas, con 8 religiones diferentes, con alumnos de diversidad de todo tipo, no solamente cultural o de procedencia, con límites de pobreza relevantes, niños que viven en campamentos de asentamientos de rumanos, niños que antes comentábamos, bueno, de gitanos que con sus particularidades especiales y que llevamos 2017 años al menos sin integrar fácilmente en nuestros colegios sin que terminen la secundaria obligatoria. ¿Vosotros creéis que en un colegio de este tipo, con una heterogeneidad absolutamente espectacular, cuando vosotros como docentes entrarais en la puerta de vuestra clase, bueno, si tenéis suerte de que estuvieran todos ese día, pues fenomenal, vamos a suponer que ese día han venido todos, ¿no? Todos diferentes, todos distintos, como los que estáis aquí, ¿creéis que podríais decir, bueno, yo creo que al final el 85 o el 90% de estos chicos van a titular o a promocionar en educación secundaria obligatoria?
creéis que eso podría suceder? Las cifras de nuestro país dice que no. Dice que ese contexto, la promoción o la titulación, al menos al final de secundaria obligatoria, depende de la zona donde estemos en España, pero pueden estar en una horquilla entre un 45 y un 60-70%, como mucho. Uno de cada 50 alumnos extranjeros pasa al bachillerato. Si además ponemos la situación del género delante, pues es aterradora. Es decir, no da igual niños que niñas, y dentro de las niñas y de las mujeres, si además eres una niña pues que, musulmana, o eres una niña que viene, por ejemplo, de países, de algunos países árabes o de Jordania, pues lo más seguro es que a partir de los 14 años no sigas estudiando, porque seguramente que tus padres ya te hayan hecho negocio y te cases, o bueno, niñas de 12, 13 años gitanas, en las que en general también muy, muy probable que no sigan estudiando. Bueno, nuestra misión y nuestra visión, nuestra mirada, está puesta desde el inicio en romper esto. ¿Por qué los niños y las niñas en educación secundaria obligatoria, su éxito escolar va a depender de su contexto socioeconómico, va a depender del género, va a depender de dónde vengan, va a depender de la situación familiar en la que se encuentren? ¿Por qué? Porque las cifras lo dejan claro. Nuestras cifras actuales de... Qué bien, no me habéis avisado. Sí. Nuestras cifras actuales de fracaso escolar, el fracaso escolar está claramente y directamente relacionado con la situación de exclusión, o la situación de pobreza, o la situación de género. Bueno, tú decías, este es el barrio de la Ventilla. Hace 50, 60 años, este es el barrio de la Ventilla ahora. Y ahí seguimos estando nosotros, ahí debajo. Bueno, aunque con un símil un poco así jesuítico, ¿no? La misión es más importante, ¿no? La mirada, ¿dónde miramos? Nosotros miramos aquí, miramos pues a nuestros niños. Y sobre todo en el sentido de que queremos poner los ojos. Y esto no es nuestro, esto es del programa de hospitalidad, al que si no habéis accedido, pues acceder, porque ciertamente es, bueno, al menos si alguien entra en el programa de hospitalidad, el proyecto de hospitalidad de la Compañía de Jesús ahora, y algo no le dice el corazón, no la cabeza, sino el corazón, pues miraros la sensibilidad, porque creo que igual no la tenéis, ¿eh? Lo más importante, lo más relevante en nuestro colegio es mirar en los ojos, y mirar en los ojos de los que tenemos delante, ¿no? De todos estos niños y niñas. Con un contexto pues espectacular, de hiperactividad, que a veces cuando hablamos de contextos socioeconómicos y da igual, solo hablamos pues de los niveles de pobreza o de cultura o de religión o de procedencia, pero bueno, pues están los niños hiperactivos, los niños que no conocen el idioma, los niños que están en tratamientos farmacológicos o psicológicos, los alumnos que vienen y que están en familias de acogida o están en acogida por la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una clase en la que tú entras y dices, bueno, ¿y yo qué hago aquí ahora? Y unos datos y unas cifras que son absolutamente terribles. Pues eso, ¿qué hago? ¿A quién le doy clase hoy? Una posibilidad es esta, ¿no? Salir corriendo. Ya está. Hay muchos profesores, es verdad, que hoy en día entran en una aula de estas y salen corriendo. Y dicen, mira, yo no puedo, es que no puedo, no puedo. Salen llorando, salen, bueno, con las cifras que nos decía antes Xavier, ¿no? Muchísima gente del mundo de la educación en otros países en el que, bueno, pues empiezan a desaparecer y a buscar otros caminos, cuando parecía que el mundo de la educación era el chollo a vivir por haber.
Es decir, que ser profesor pues significaba estabilidad laboral, cosa que ahora ya creo que no. Significaba, pues oye, un sueldo en condiciones, ninguno trabajaba ya por este tema, ¿no? Y significaba tener vacaciones. Y creo que sábado por la mañana, aquí, o sea, me parece que tampoco. Bueno, pues ¿a quién le doy clase hoy? Esta pregunta es la que da origen a nuestra transformación a finales del siglo pasado. No siglo pasado, parece que hace mucho, pero bueno, pues hace, pues eso, 17, 18 años. Nos juntamos unos cuantos, pocos, de un claustro de 100, 6. Para que veamos también un poco que bueno, que las cosas no tienen que ser pues de todos. Es que hasta que el colegio y todo el claustro no nos pongamos de acuerdo en qué es esto lo que tenemos que hacer y por dónde tenemos que ir, pues aquí no hacemos nada, pues entonces no vais a hacer nada nunca. Bueno. Yo sé que por experiencia también que la innovación y el cambio y tal se produce por muchos motivos. El nuestro fue por una necesidad. Abríamos la puerta de nuestro aula, veíamos que muchos alumnos estaban constantemente y que no venían al colegio. Empezar la educación a los 12 años es una cosa también muy complicada, a los 12 años. O sea, lo que llega a los 12 años, fundamentalmente asociado a estos contextos, es que estoy del colegio hasta las narices. Y que estoy harto de suspender, y que estoy harto de que en cuanto llegue al cole lo primero que me dice el profesor a ver las tareas que de ayer, quién las tiene, no las tienen nunca. O que las medidas de atención a la diversidad que proponemos son exclusivas, porque lo que hacemos es coger a los niños y ponerlos por niveles. Pues muy bien, fenomenal. Pero luego yo os digo que los de nivel bajo o muy bajo, siguen siendo nivel bajo y muy bajo toda su vida. Las posibilidades de poder seguir adelante son muy pocas, pero sobre todo es que su contexto sigue siendo el mismo, no los transformamos a los malos, pobres, etcétera, etcétera, todos juntitos. Y ya nos encargaremos luego pues de poder trabajar con el resto. ¿A quién le doy clase hoy? Pues 6 profesores que dijimos a todos. O sea, a todos los que hay ahí, a todos los que tengo yo en mi clase, a esos son a los que yo quiero llegar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo responder a esta pregunta cuando entrábamos en clase? Imaginemos que es esta, y yo miraba a mis alumnos y decía, bueno, aquí están los más inteligentes, los que hacen las tareas, tal. Soy los guays de Paraguay. Si me dedico a estos tres, pues, los demás, olvídate de ellos. Si me dedico... Digo lo de delante y de atrás porque solía ser así, ¿no? En esta distribución, los del final, pues sois los que nada, ¿eh? Los que no habéis traído nada, los que miráis para abajo cuando el profesor os dice, ay, las tareas, todos ahí intentando que no pase nada, los que vais a hablar al coordinador o al jefe de estudios o al director a la mínima, y bueno, y luego pues un índice de asentismo que podían ser todas las sillas vacías que hay aquí en este momento. Y si pasa algo en clase, un profesor solo, ¿qué hace? Es imposible, es imposible. O sea, nuestra reflexión de sentido común, sin ser grandes pedagogos, sin tener que hacer ninguna, empezar a pensar y a redactar el contexto del colegio y la filosofía, y tendríamos que ir a por aquí y tal, por allá, y mirar esto y mirar lo otro, pero fue muy sencillo. Queremos atender a todos estos, incluso a los que no vienen, y solos no podemos. Con un concepto de escuela inclusiva. Nuestra escuela, si tiene sentido, es porque le abra los brazos a todos y cada uno de los niños que haya y que quieran venir. Indistintamente que sean de cualquier sitio, y aun siendo un centro confesional, no lo he dicho antes, pero hay mucha gente que nos conoce, pero es un centro que es de la Compañía de Jesús, aun siendo un centro confesional, nosotros creemos que el sentido por el que estamos aquí es precisamente para atender a aquellos que más lo necesitan. Es decir, que a quien abrimos los brazos es, pues, a todos aquellos que estén más alejados del sentido un poco de evangelización que nosotros podemos tener. Entonces, ¿cómo no vamos a tener alumnas con velo en el colegio? Claro, claro que sí.
¿cómo no vamos a tener, pues eso, las 8 religiones que en este momento tenemos, ¿no? Esto que digo es una cosa, entiendo, complicada. O sea, de hecho yo pues siempre he dicho que no sabía quién nos iba a cerrar antes el colegio, a principios del año 2000, si iba a ser la Consejería de Educación, por todo lo que os voy a contar, o si iba a ser la propia Iglesia, en la que, en las visitas del señor vicario, pues decía, pero ¿y esto? Pues es lo que hay. Pero ¿y aquí la clase de religión qué pasa? ¿Y qué pasa con las eucaristías? ¿Y qué pasa de qué? O sea, es decir, que estos son los niños que tenemos, estos son los niños que quieren venir aquí, y estos son los niños que queremos tener aquí y que queremos ayudar en su proceso de educación. Aunque la mezquita de la M30 pues también proteste, porque tenemos más alumnos musulmanes que la propia mezquita de la M30. Pues, tendremos que ver por qué está pasando eso. Habrá que preguntar a los padres por qué quieren traer sus hijos o sus hijas a un colegio confesional y no se lo quieren llevar a la mezquita. Bueno, pues eso, ahí estamos. La discusión todavía existe. Bueno, pues creamos un proyecto, empezó así. Hoy yo creo que hablar de proyecto, no hay que hablar de proyecto, es una realidad, es una manera de trabajar fundamentalmente pues la diversidad, que son las aulas cooperativas multitarea. Muchos objetivos en crear un poco este aula, dar respuesta a la heterogeneidad, el salto, nosotros empezamos a los 12 años, el salto que los niños tienen que venían de procedencia, son 4 líneas, ¿no? 120 alumnos en primero, 120 en segundo, tenemos casi 500 niños en secundaria obligatoria, 300 en 5 líneas de bachillerato, 300 en formación profesional, en 4 familias profesionales, ¿no? Y miramos como cole, ¿no? No, no como etapa. Entonces decimos, bueno, los niños cuando vienen de los colegios en Madrid, 6 millones de personas que trabajan diariamente en Madrid, con niños que acceden al colegio en más de hora, hora y 20 de transporte. El salto de los colegios que vienen muchos de estos niños en colegios pequeñitos, 200, 300, 400 alumnos, de la primaria a la secundaria es absolutamente espectacular. Y lo vemos aquellos que no tenemos la primaria. Les parece que vienen, bueno, ellos dicen al instituto, ya cuando uno termina la primaria va al instituto. Entonces, los niños venían y decían, wow, es un sitio grande, aunque eres pequeñito, pero grande, tantos alumnos, y pasan de tener uno o dos profesores a tener de 9 a 12. De tener un profesor tutor que está con ellos constantemente, a verle, si tiene suerte, depende de la asignatura que dé el tutor, pues igual 4, 5, 6 horas, ¿no? Por eso le queda una ansiedad a los niños increíble, ¿no? Y a las, bueno, a las familias menos, porque una vez que vuestros hijos e hijas cumplen 12 años, pues ya sabéis que es una mayoría de edad, desde el punto de vista de la educación, y ya los niños no hay que ir al cole a nada, porque ya hemos gastado todo el bono que teníamos de acudir al cole, lo hemos gastado en la guardería, en infantil y en primaria, ¿no? Pues, ahí estamos en la fiesta, bien, llevamos niños, a los 12 esto prácticamente desaparece. Y desgraciadamente tampoco pueden acceder al colegio, porque bastante tienen con ver qué vamos a comer hoy, y por lo tanto, pues ir al colegio es una cuestión muy, muy complicada. Hay algunos niños a los que al terminar el colegio, pues sus padres están esperándoles con una bici para recoger chatarra después del colegio y sacarse un dinerito. Madrid, 2017. Por otra parte, enfrentados ante una situación de colegios, ¿no? De que el colegio parece que es una fábrica para obtener alumnos todos igualitos hacia la carrera del bienestar, y donde la diversidad pues sale por producto de los desechos. Con unos equipos de profesores que la mayoría pues se sitúan siempre en la queja, el país de la queja continua, ¿no? Decir, oh, esto no puede ser, esto no es cuánto, esto es la administración, esto es tal, esto es culpa de no sé quién, esto es culpa de esto, es culpa de otro. Otros
No, si ya, nosotros hacemos todo lo que podemos. O sea, yo ni no voy a nada, yo tengo la conciencia tranquila y ya, yo cuando voy a casa he hecho todo lo que he podido y ya está. Entonces, a ese claustro llegamos y decimos que quién se apunta a algo nuevo que no sabemos lo que es. ¿Que quién se apunta? De 100 6. Bueno, pues no pasa nada, vamos a tirar para la gente. Y aparecen las aulas cooperativas multitarea. ¿Claves de este proyecto? Pues la primera es todo sentido común, ¿eh? Aquí no hay filosofía. Ahora ya se ha hecho filosofía 14 o 15 años después sobre esto. Pero tenéis que imaginar que estamos en el año 2001-2002. Y estamos creando palabras que aquí ahora ya están, incluso en las propias redes educativas, y han cogido fuerza. Pero en ese momento, bueno, en ese momento era increíble y que le ponía nervioso a todos los inspectores que llevan al colegio. Inspectores y inspectoras, que les daba un ataque y decían, pero, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué estáis haciendo? Pero, bueno, lo primero que dijimos, si yo quiero tener más profesores en el aula, lo que tenemos que intentar hacer con recursos de un centro concertado, ¿eh? Es decir, que no tenemos más recursos que los que el concierto nos da, pues nada, pues es tirar un muro. Y decir algo que hoy el espacio físico es una cosa absolutamente importante, relevante para modificar un poco las propias estructuras de los procesos de enseñanza aprendizaje. Pues nosotros dijimos, ala, pues ya está, venga, que no tenemos mucho dinero, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a romper ese muro y vamos a unir dos secciones. Tenemos línea 4, pues vamos a empezar uniendo dos secciones. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos dos profes. Bueno, a la misma hora, pues se juntan las secciones, tenemos. Pero claro, alguno dijo, jolín, pues si teníamos problemas con 25 o 30, ahora tenemos 60. No, pues es verdad, o sea, que somos como si fuéramos de Bilbao, nosotros también. Que nosotros también, si nos ponemos, nos da igual, 60. Pero bueno, es verdad que puede tener una complicación. Dijimos, bueno, pues vamos a ver, ¿cómo solucionamos un poco esto? Había otras cosas alrededor con las que realmente no, pues estábamos un poco hartos, ¿no? Pusimos una serie de principios que dijimos, bueno, mira, además, vamos a destrozar el currículum. Ya que nos metemos de todas. Y vamos, no vamos a trabajar con el currículum tal cual, no vamos a trabajar por asignaturas, no vamos a trabajar con libros de texto. Y estas tres cosas, vamos, las decidimos en una tarde. Así. El Bilbao, ¿eh? Así. Y entonces, bueno, pues ya, bien, pero ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues nada, vamos a crear algo que vamos a llamar ámbito. Vamos a crear dos ámbitos relevantes, el ámbito científico-tecnológico y el sociolingüístico. El científico-tecnológico, vamos a unir las ciencias, las matemáticas y la tecnología. Y en el sociolingüístico vamos a trabajar con las sociales, con la lengua y con el inglés. Y la verdad, sin pensar en mucha filosofía educativa, ¿eh? O sea, que luego en algunas universidades que nos siguen y que están haciendo pues muchos estudios en el colegio, para todo el mundo que venía al colegio a estudiar, pues nos decían, joder, ¿por qué esto? Y nosotros aquí, vamos, a ver, me vas a contar, yo soy químico, otro tal, había un pedagogo, eso sí, decir, pero que, bueno, que en principio simplemente le pusimos lógica al asunto, porque, y además vamos a trabajar por proyectos, vamos a intentar que el aprendizaje sea otra cosa, que el conocimiento basado exclusivamente en la clase teórica, en la repetición, en la pizarra, en el examen, en el 5, más de 5 aprueba, menos de 5 suspende, etc. En las tareas, que las tareas es la que nos dice, cuanta más tareas enviamos a los alumnos, más aprobados tenemos. Claro, nosotros eso, es que eso no era así, es que eso no era así, pero tú cómo le mandas tareas, ¿cómo le mandas tareas a un niño o una niña que vive en un campamento rumano y quieres que al día siguiente vuelva a las tareas hechas, vuelva al bolígrafo, vuelva al cuaderno? ¿Pero cómo puedes pretender eso? Si bastante tiene cuando llegue con sobrevivir, bastante tiene con sobrevivir. Pero este niño, nosotros o esta niña, nosotros sí queremos que saque el título de educación secundaria. Y que se anime y que venga al cole. Es decir, lo primero que queremos es que los niños tengan ganas de venir al colegio. Que no tengan ganas ninguna, que se despierten ellos solos, que quieran, que vayan a sus casas y que hablen de lo que pasa en el aula y no de lo que pasa en el recreo, etcétera, etcétera, etcétera. Que recobremos la ilusión
por un café diferente. Bueno, pues entonces, claro, al ir creando ya un poco esta estructura, al ir creando el trabajo por ámbitos, pues, y al juntar las materias en ámbitos, pues ya nos encontramos con que en el 80% del espacio curricular de una semana teníamos tres profesores en el aula. Profesores que tuvieron un encargo terrible. Vale. Que nadie nos diga que en este colegio no damos el mismo currículum que en el de enfrente, porque aquí no van a fusilar, pero así, directamente, porque hay pruebas CDI, porque tal, porque luego los chicos pasarán que quiera bachillerato, tal, la selectividad, en fin, estas cosas que nos comen en el coco, que nos deberían de comer poco, pero bueno, que están ahí, ¿no? Que tenemos que responder de alguna manera a todo esto, y entonces, bueno, pues emprendieron la tarea espectacular de unir tres currículums, tres y tres, en el ámbito científico-tecnológico, con las ciencias, que va a ser la que va a poner el título de la unidad de aprendizaje, en el ámbito sociolingüístico lo va a hacer las sociales, y la tecnología y las matemáticas actúan como herramienta a lo que necesite el proyecto, y en el otro lo que va a pasar es que la lengua y el inglés va a ser la herramienta en la que va a fluir el proyecto. Y, por supuesto, estamos en este mundo, en un mundo digital, en un mundo en el que necesitamos abrir los horizontes de nuestros alumnos, y entonces vamos a emplear todos los medios técnicos que podamos, los vamos a incluir en el aula. Okay. Gracias. Organizamos el espacio, basamos nuestro proyecto en estos cuatro principios metodológicos: el aprendizaje cooperativo, la multitarea, la presencia de las tecnologías y el profesor como facilitador, sabiendo lo que no era. Empezando y ahí construir. Esto no era lo que pensábamos como la presencia de las tecnologías en el aula, no era tener una pizarra digital que nos había regalado SM, que estaba en un cajón del jefe de estudios, y decía: nosotros somos tecnológicos, tenemos una pizarra digital, ¿dónde está? Oye, está en esa caja sacada. Esto tampoco es la multitarea, no es que un niño o una niña tenga la facilidad del pulpo de poder hacer ocho cosas al mismo tiempo, tampoco era esto lo del profesor facilitador, y por supuesto esto tampoco es el trabajo en equipo, ¿no? Es el trabajo en equipo español, en el que Paco curra y bien mirando, ¿no? Cada uno diciéndole cómo tiene que hacer las cosas, y en algunos aspectos claros en el que había que cambiar. Sistema de evaluación fundamental, bueno, mira, le estamos pidiendo a todos los niños que tenemos, que son tan diversos, lo mismo, y tenemos muchos peces, tenemos muchos elefantes, tenemos muchos alumnos que ya, para empezar, el primer día que le dices cuáles son los criterios de calificación, el alumno lo que debía hacer es levantarse y decir: señor profesor, me voy a dedicar mi tiempo a otra cosa, porque yo a eso no voy a llegar nunca. Globalizando los aprendizajes y cruzando todos esos currículums, haciendo una programación nueva, iniciamos todo esto en el año 2003, llevamos, por lo tanto, pues 14 años con esta experiencia, en la cual, pues fundamentalmente, el primer cambio es el cambio de visión. Lo que se produce en estas aulas es algo totalmente diferente. Lo que se produce al estar trabajando profesores distintos en el mismo aula es algo, es una bomba desde el punto de vista metodológico y didáctico. ¿Cómo puede el profesor de matemáticas aplicadas apoyar al de inglés? ¿Cómo puede el de lengua apoyar al de física y química? ¿Cómo? Pues sí pueden. Pueden, y además empiezan a aflorar una serie de valores añadidos absolutamente espectaculares. A los tres meses de iniciar esto, solo lo iniciamos de la línea 4, uniendo dos secciones y dos de manera tradicional, antes de llegar a diciembre, empezó a no haber asentismo en este aula con el que iniciamos. Y en el barrio se empezó a producir algo, pues es que los padres y las madres que conocían a niños o a niñas que estaban en una aula cooperativa y que estaban en una aula tradicional, decían: oye, que la hija de este, creo que se lo está pasando bomba,
que va al colegio todos los días, que empieza a sacar buenas notas, que porque mi hijo o mi hija no puede estar ahí, ¿no? Los profesores empiezan a ver que juntos son capaces de hacer cosas diferentes y los niños empiezan a venir al colegio. La experiencia a todos los niveles, pues es una experiencia ciertamente pues grande, y que nos invita, pues eso, nos invita a soñar con que otra escuela es posible, con que otro mundo es posible, y sobre todo a transformar un poco socialmente también un poco la realidad. Estos niños están trabajando juntos y unos son pobres, otros no lo son, desde el punto de vista económico. Unos son judíos, otros son ortodoxos, otros son cristianos, abrimos la llave, los 8 o 10 tipos de cristianos que podemos tener en el colegio. Y cuando están trabajando, no miran si tú eres de un color o de otro. No miran si es una alumna gitana la que está enfrente y que tiene que trabajar con ellos. En su cabeza eso no está. En su cabeza eso no está. Y en la nuestra sí. Bueno, por decir algo, y no nos conformamos con eso. Cada año nos metemos en alguna historia y simplemente, minuto y termino, pues ahora hemos emprendido algo en lo que hay mucha gente también que está diciendo, aquí sí que la vais a liar. O sea, todo lo anterior os ha salido bien, qué suerte habéis tenido, pero aquí la vais a liar. A mí no me gusta esta palabra, pero bueno, digitalizado las aulas de este proyecto. Bueno, ¿qué es lo de digitalizar? Hemos puesto en las manos de todos estos niños un iPad. No me preguntéis por qué un iPad y por una tablet escrito, no sé cuándo, porque ya esa discusión, nos tiramos 2 años hablando sobre esto y ya está. Un iPad. Un iPad que es la herramienta por la cual todos los recursos y materiales que nosotros tenemos llega al alumno. Hemos empezado en septiembre. No os podéis imaginar el cambio absolutamente espectacular que está habiendo en los niños, en los profesores y en las familias. No os podéis imaginar. Y si alguien cree que el iPad de un alumno o alumna gitana, el iPad de un rumano que vive en un asentamiento, no viene, no regresa, pues desde septiembre, y creo que hasta ayer, no sé qué pasará el lunes, todos los iPads están presentes en el colegio. Todos los iPads vienen cargados. Que yo a algunos no quiero preguntar dónde los tengo en casa. No sé. Las familias están absolutamente inmersas en una situación de decir, bueno, no somos de segunda clase. No somos de segunda clase. Tenemos los mismos recursos que tiene cualquiera. Por lo tanto, los vamos a utilizar para que nuestros niños y nuestras niñas, nuestros hijos y nuestras hijas puedan soñar con un futuro digno como el resto. Contesto una pregunta. ¿De dónde he sacado la pasta para que todos los niños puedan tener un iPad? Bueno, pues luego la cuento, pero el 70% de los niños y las niñas están becados. Y decirte, y están los demás, el 30% en un sistema de renting que les durará 3 años y pagan 20 euros al mes. Unos 20, otros 15, otros 10, otros 5 y otros nada. ¿Vale? El 70% prácticamente nada. Pero es, bueno, pues es un detalle, es un pequeño detalle nada más, ¿no? Pero simplemente para animaros a que claro que se puede cambiar la educación hoy en día, claro que podemos atender a todos y cada uno de nuestros alumnos y que hay que tener fe y esperanza en saber que otra educación es posible, que otra escuela es posible y por tanto otro mundo también es posible. Muchas gracias, Ángel. Me imagino que luego en el turno de preguntas podremos completar y hacer más preguntas, aunque me imagino que la del dinero puede ser una de ellas, Ángel. No sé si la voy a contestar, porque si vais ahí todos se me va a acabar a mí. No, esto de la revolución tecnológica también me recuerda a otra de las frases tradicionales de Paulo Freire. La cultura no es atributo exclusivo de los ricos. Los llamados ignorantes, entre comillas, son hombres y mujeres cultos, a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una cultura del silencio. Quizás esto viene también a colación. Bueno, orain bigarren
bigarren intervenzioa, Basauri Galdakao, zea Galdakaoko berritzegunetik datoz, Irene da Ixone eta bere gaia berriro Kataluniatik etorritako metodologia eta konkretuki Bikeko Unibertsitatetik lan kooperatiboa dugu. Os decía que la siguiente intervención se va a centrar en el aprendizaje cooperativo y en concreto en el programa IKKI, que es un programa que llega a Euskadi desde, de nuevo, como otras muchas cosas, desde tierras catalanas, desde la Universidad de Vic, Josep Ramon Lago, Pere Pujolas, ya fallecido lamentablemente, Teresa Segués, y Irene González, asesora de Bigarren Hezkuntza, de secundaria, Ixone Akesolo, de Lehen Hezkuntza, de educación primaria, van a ser las que nos van a hacer esta interesante aportación. Bueno, muchas gracias en principio por invitarnos y enhorabuena, Ángel, porque bueno, nos encantaría poder trabajar con un centro como el tuyo realmente, ¿no? Nosotras trabajamos en un berritzegune, yo no sé, como hay gente que venís de diferentes ámbitos, ¿sabéis todos, todas lo que es un berritzegune? No. Vale, pues un berritzegune es un centro de innovación y formación que tiene el Gobierno Vasco, tiene diferentes centros tanto en Vizcaya como en Gipuzkoa y en Álava, que se ocupan de ayudar al profesorado, de acompañar al profesorado en procesos de formación e innovación. Entonces, bueno, nosotras trabajamos no con alumnos y alumnas en clase, sino que trabajamos con profesores y profesoras intentando, bueno, pues impulsar proyectos de innovación y ayudar y acompañarles en este proceso. En este contexto es en el que nosotras empezamos ya hace como 7 años, creo. Me parece que un año anterior vino José Ramón, le invitamos, bueno, pues precisamente para dar a conocer prácticas inclusivas, estrategias metodológicas que ayudaran al tratamiento de la diversidad, etcétera. No sé si conocéis a José Ramón Lago, pero bueno, si le conoces, desde luego no te olvidas, porque es una persona apasionada de su tema y tuvo muchísimo éxito y la gente dijo, nosotros queremos empezar a trabajar con este tema del aprendizaje cooperativo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con un seminario con el que llevamos ya como 7 años. Entonces, coordinamos el trabajo que hacen los centros, damos formación a los centros y, bueno, y ayudamos en la medida de lo posible a que esta metodología se vaya poniendo en marcha. ¿Vale? Bueno, ¿por qué? Ángel ya ha dicho muchas cosas, ¿no? Tampoco vamos a decir muchas cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué entramos en este tipo de metodología, ¿no? Nosotras no tenemos un contexto tan multicultural como el que podéis tener en vuestro centro. Evidentemente, en nuestra zona es una zona muy amplia. Basauri, Galdakao, llegamos hasta Arratia, Orduña, bueno. Claro que hemos tenido también y tenemos alumnos que vienen de otros países, alumnos inmigrantes, pero hay también otro tipo de necesidades educativas especiales, por problemas sociales, por problemas de dificultades de aprendizaje. Es decir, nosotras nos planteamos no solo vinculado a este tema, o sea, era un planteamiento un poco como más amplio. No, nosotros teníamos también un seminario de interculturalidad, pero esto se planteó un poco en general como una forma de abordar la diversidad, que era un problema o era una preocupación de los centros en aquel momento muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque era una manera de abordar el tema de la escuela inclusiva, ya lo ha dicho Ángel también, ¿no? Pero desde el programa, en concreto este programa, nos gustó especialmente porque creemos que el aprendizaje cooperativo se trabaja con muchos programas diferentes, hay muchas tendencias, pero este grupo de Pujolás y José Ramón Lago nos parece que parten mucho de la atención a la diversidad, es decir, bueno, tenían un planteamiento que nos parecía muy adecuado. Y es un poco esta idea, ¿no? Que una escuela inclusiva, decimos, bueno, nuestra escuela es inclusiva, ¿por qué? Porque todos los alumnos y alumnas, todos, bueno, entre comillas, pero prácticamente sí, están en la escuela, sí, pero eso no es suficiente para que realmente la escuela sea inclusiva, ¿no? Si realmente tenemos a todo ese alumnado dentro, luego no podemos trabajar como si no existiera, es decir, como si todos fueran iguales, ¿no? Entonces, para que estos alumnos diferentes aprendan juntos, es fundamental que la estructura y la filosofía de esa escuela sea una estructura y una filosofía cooperativa. En una estructura individualista, el alumnado con más carencias, más vulnerable, evidentemente no va a poder salir adelante, ¿no? Lo que decía él, el desguace, ¿no?
y en una estructura cooperativa competitiva muchísimo menos, ¿no? Es decir, que de alguna forma, si queremos conseguir una escuela inclusiva, tenemos que cambiar la estructura, diríamos, tradicional y entrar más en una estructura cooperativa, ¿no? Y además también para cambiar la manera de entender el mundo, ¿no? Porque de alguna forma, en una filosofía de este tipo y en una metodología de este tipo, lo que estamos haciendo también es favorecer en los alumnos el desarrollo de una serie de valores, ¿no? Esta es una cita de Pujolás, de un libro de Pujolás, Aprender juntos a alumnos diferentes, en el que dice que se trata de esto, ¿no? De favorecer el crecimiento de los alumnos en el alumnado de una forma de vida basada en valores de convivencia, aceptación de la diversidad, el respeto por las diferencias, la cooperación. Es decir, además de que todo esto ayuda a que el alumnado más vulnerable realmente se sienta partícipe de esa escuela, es que además es una manera también de que todo el alumnado vaya desarrollando unos valores que ayuden a cambiar esta sociedad, ¿no? Y a conseguir una sociedad más justa, ¿no? Unido a esto, muy unido a esto, es el tratamiento en el aula de esa diversidad, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? O sea, esta, lo ha dicho Ángel, ¿no? O sea, esta, ¿entramos en un aula así o entramos en un aula así? Bueno, es bastante diferente, ¿no? Incluso, aunque no es imprescindible, porque un único profesor podría, o profesora podría llevar a cabo esta metodología, sí es verdad que en nuestras aulas también cada vez más esto se produce con otro profesor en aula, pues porque los apoyos ya no se dan fuera, sino que se dan dentro, es decir, el PT entra, o la persona de apoyo lingüístico entra, o hay dos profesores que, bueno, pues por una serie de proyectos que hay, que existen, que permiten que haya dos profesores en aula. Es decir, que el trabajar de manera cooperativa con el alumnado también nos lleva al profesorado muchas veces a aprender a trabajar de manera cooperativa, ¿no? Entonces, bueno, un escenario como este evidentemente permite que podamos tratar mejor la diversidad, que podamos llegar a todo el alumnado. Y un alumno, en este caso, que ha venido de otro país, que no conoce la lengua, etcétera, en un grupo pequeño, con la ayuda de sus compañeros y compañeras, además de la del profesor, evidentemente se va a sentir mucho más acogido y va a poder avanzar mucho más que en un grupo grande donde va a estar seguro perdido, ¿no? Luego veremos que esta interacción que se produce en los grupos también es muy importante, cómo la gestionamos para que de verdad se produzca una cooperación, ¿no? Que no sea simplemente que están juntos y que incluso pueda haber una serie de conflictos que impidan que eso se produzca, ¿no? Vale. Como estamos dos, tenemos que controlarnos el tiempo. Bueno, este sería un poco, ¿no?, la imagen típica o tradicional, pero que, por desgracia, sigue siendo bastante prioritaria en nuestras aulas, ¿no? Es curioso que esto que parece seguramente los que estáis aquí lo veis, ¿no?, tan obvio, pues cuesta muchísimo que el profesorado, o parte del profesorado, lo acepte, ¿no?, y realmente se ponga a trabajar de esta manera. Entonces, seguimos teniendo muchas aulas individualistas, básicamente, si no competitivas, ¿no? Y, sin embargo, bueno, pues la gente que ha empezado a trabajar así, nosotros en nuestra zona tenemos, yo creo que en este momento, como 15 centros que están trabajando de esta forma, pero no lo he dicho al principio, pero esta no es una experiencia única de nuestro Berritzegune, esta es una experiencia que se está produciendo en todos los Berritzegunes de Guipúzcoa y en los Berritzegunes de Gasteiz, que está aquí Jesús, y en Vizcaya también, en este momento de manera muy intensiva, en 4 Berritzegunes, el nuestro, el de Txurdinaga, bueno, Sestao y Durango. Muy intensiva en el sentido que hemos tenido procesos de tutorización con la gente de Vic, con José Ramón Lago, Pujolás u otras personas, con las cuales hemos estado trabajando de manera colaborativa también, aprendiendo con ellos, ¿no? Y ahora, bueno, pues poco a poco luego ya nos vamos soltando, diríamos, y seguimos adelante, ¿no? Pero hay otros berritzegunes en Bilbao que también están participando de alguna manera, aunque no estén en procesos tan intensos, pero están participando. Yo creo que todos en este momento nos coordinamos con ellos y bueno, están de alguna forma intentando poner en marcha algo que tenga que ver con el trabajo cooperativo. Bueno, entonces, el porqué, hemos dicho, para conseguir una escuela inclusiva, para dar una mayor respuesta, una mejor respuesta a la diversidad, y luego también para el desarrollo de las competencias, ¿no? Xavier también ha citado, ¿no?, la competencia social y ciudadana. Bueno, ahora en nuestro marco, aquí en concreto en la comunidad, han cambiado un poco las competencias, pero seguimos teniendo la competencia para convivir, competencia para iniciativa, espíritu emprendedor, para aprender a pensar, la competencia en comunicación y todas estas competencias.
experiencias, nos parece que en una metodología activa de este tipo, en el que todo el alumnado tiene que tomar parte, en el que tienen que hablar, tienen que argumentar, tienen que discutir, tienen que ponerse de acuerdo, nos parece que eso es una manera mucho más eficaz de desarrollar las competencias. Al margen de lo que comentaba Xavier, claro que es fundamental y es revisar el currículum y ver qué cosas damos y cómo incorporamos la idea de la interculturalidad, nos parece que la metodología también es muy importante. Si estamos trabajando de una manera y estamos dando un modelo de funcionar de una manera, también estamos ayudando a cambiar esos valores, ¿no? Bueno, entonces, nuestra experiencia va unida a este programa en concreto, Cooperar para Aprender y Aprender a Cooperar, que es el que hemos citado antes, ¿sí? Bueno, ¿qué es el aprendizaje cooperativo? Yo creo que más o menos todos sabemos lo que es y todas, pero bueno, hemos puesto una cita de Pujolás que explica un poco, define, ¿no?, en su libro, ¿qué sería, no? Sería el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos, generalmente de composición heterogénea. Los equipos estables son siempre heterogéneos. Es lo que decíamos antes, no podemos pensar que tenemos a todo el alumnado en el aula y en el centro y tratarlos como si fueran iguales. No son iguales. Y esa diferencia la tenemos que tener en cuenta, pero la tenemos que tener en cuenta en un sentido positivo, ¿no? Y tenemos que aprovecharla para la ayuda mutua, ¿no? Aunque ocasionalmente también se pueden hacer equipos homogéneos para un trabajo puntual, pero los equipos cooperativos son siempre heterogéneos. Y utilizando una estructura de la actividad que asegure al máximo dos cosas muy importantes, que luego también la subrayará Isone, que es la participación equitativa, es decir, que asegure de alguna manera que todos los alumnos del equipo hacen una aportación o tengan que hacer una aportación individual. A veces hablamos de grupo y de equipo, pero si no hay aportación individual, no hay equipo, es otra cosa, ¿vale? Y eso es uno de los grandes problemas que solemos tener los profesores, profesoras, cuando trabajamos, hacíamos trabajo en equipo, ¿no? Decíamos, jo, pero es que esto sí está muy bien, pero este no hace nada, el otro no sé qué. Bueno, entonces, asegurar que todo el alumnado de alguna manera participa, y eso veréis que en las estructuras que utilizamos se asegura o por lo menos se favorece, pero a la vez también que haya interacción simultánea, es decir, que haya ayuda mutua, ¿eh? Que no sea tú haces tu parte y yo hago la mía, sino que haya una colaboración para que entre todos y entre todas hagamos un producto que sea de todos y de todas, ¿sí? Y aquí también con un objetivo doble, ¿no? Que aprendan los contenidos, pero también que aprendan a cooperar, porque no saben, como no sabemos nosotros, supongo que en vuestros trabajos también tendréis estos problemas, ¿no? No sabemos cooperar, nos cuesta mucho, y ellos tampoco. Entonces, no vale solo con que aprendan matemáticas cooperando, o sea, aprendiendo matemáticas de manera cooperativa van a aprender a cooperar, pero además, en el programa, y nosotros estamos de acuerdo con eso, hay que hacer también hincapié en un trabajo específico sobre qué es cooperar, cómo cooperamos, qué problemas tenemos y cómo podemos mejorar nuestro funcionamiento como equipo, ¿vale? Entonces, es muy importante cómo organizamos las actividades en el aula para conseguir esta escuela que queremos, ¿no? Que es una escuela cooperativa y no individualista o competitiva. Supongo que conocéis este dibujo que es muy, muy famoso, ¿eh? Los dos burros quieren lo mismo, pero depende cómo se planteen esa tarea, lo van a conseguir o no lo van a conseguir. Entonces, bueno, ya hemos dicho, habría una responsabilidad doble en este caso, que es la que tiene que ver con la interdependencia positiva. Yo aprendo, pero también ayudo a aprender a los demás, ¿vale? No es que sea mi responsabilidad que él aprenda, pero mi responsabilidad sí es ayudarle a aprender, ayudarle en ese proceso. Y hay un doble objetivo, que es aprender los contenidos del área, los contenidos, diríamos, típicos, que serían revisables, como decía Xavier, ¿no? Pero también aprender a trabajar en equipo. Entonces, aquí la clave es cómo hacerlo, ¿no? Porque eso es muy bonito, yo creo que todos estaremos de acuerdo, pero bueno. Entonces, vamos a ver, os vamos a contar un poquitín este programa, que es lo que propone, y propone trabajar básicamente en tres niveles, bueno, en tres ámbitos de intervención, El primero sería la cohesión de grupo, que no se trabaja únicamente para esto, se trabaja también en programas de convivencia y en otros. Es decir, si no hay una cohesión en el grupo, si en el grupo no hay unos valores, no se han desarrollado un respeto, un conocimiento mutuo, bueno, luego veremos en qué consiste, es muy difícil que pongamos a cuatro o tres alumnos a trabajar juntos y funcione. Entonces, hay una etapa al principio de trabajar la cohesión, de conseguir unos mínimos en el aula, ¿no? Después estaría el ámbito B, que es el trabajo en equipo, en equipos cooperativos, y ahí ya crearíamos los equipos, que luego veremos cómo se hace, y trabajamos con
estructuras cooperativas, que ellos las llaman así, bueno, ellos y en este ámbito se llaman estructuras cooperativas porque estructuran de alguna manera la interacción dentro del equipo. Y luego el ámbito C, que se ocupa del trabajo en equipo como contenido a enseñar, ¿eh? Es decir, cómo estamos cooperando, qué problemas estamos teniendo, cómo podemos mejorar nuestro funcionamiento. ¿Me he pasado? Qué nervios. ¿Me he pasado? Venga, seguimos. Bueno, os voy a confesar que estoy muy nerviosa, ¿eh? O sea, este no es el escenario que de normal. Yo por lo menos me suelo manejar más a nivel de claustro, sí, para abajo. Bajas, ya, pero bueno, ya que estamos aquí. Y el micrófono también. Sí, sí. Te queremos. Bueno, esto es complicado. Nosotros trabajamos, tardamos 2 horas en explicar a un claustro lo que es el ámbito A y el ámbito B. Y os lo tengo que explicar en 10 minutos. Bueno, pues lo voy a intentar. Me preocupa porque como consiga explicároslo en 10 minutos, voy a decir, vaya chapa, les estamos soltando a los profesores del claustro, ¿no? Bueno, comenzamos con el ámbito A. El ámbito A sería la cohesión de grupo. Este es un ámbito muy importante, ¿no? Podríamos decir que es la base, ¿no? Los grupos tienen que estar cohesionados. Bueno, nos ayuda. Ahora vamos a ver si consigo explicároslo. Es que es un poco... Bien, trabajar el ámbito A nos va a ayudar a luego, cuando pasemos a trabajar el ámbito B o a trabajar el ámbito C, ahí veréis que, bueno, pues que surgen diferentes dificultades en los equipos de 4, diferentes conflictos que tenemos que resolver. Entonces, bueno, pues los podemos resolver de una manera más rápida o más eficaz si se ha trabajado previamente lo que es la cohesión de grupo, ¿no? Para trabajar esta cohesión de grupo tenemos actividades, hay un montón de actividades colaborativas, donde, bueno, empezamos trabajándolo primero en un grupo, en lo que sería el grupo clase en su totalidad, bueno, pues para que no resulte muy violento, si al principio, pues bueno, los alumnos no se conocen entre ellos, empezamos en total y luego ya pasamos a hacer, pues bueno, grupos más reducidos y terminamos haciendo actividades de cohesión, pues bueno, de parejas, ¿no? Se trabaja generalmente al inicio de curso, especialmente al inicio de curso. Es verdad que luego depende cada grupo y depende, bueno, pues tenemos grupos a lo mejor que son más conflictivos, más, bueno, pues tienen otro tipo de dificultades, que la cohesión de grupo podemos estar trabajándola todo el año, ¿no? Sin embargo, especialmente a principio de curso. Aquí tenemos también diferentes, modalidades, ¿no? Tenemos centros que a lo mejor lo trabajan dentro del plan de acogida del alumnado que comentábamos antes, de una manera más intensiva, los primeros 2 y 3 días que el alumnado se incorpora al centro, pues se trabaja exclusivamente actividades de cohesión, ¿no? Otros centros las realizan en horas de tutoría o en celebraciones o a lo largo del curso de una manera más, es que estoy pensando en euskera y tengo que estar traduciendo en castellano, es que es complicado, Bueno, y pasaríamos ya igual, bueno, sí, comentar que dentro de las actividades que realizamos de cohesión de grupo trabajamos diferentes aspectos, ¿no? Tenemos actividades de cohesión de grupo que son más, van a lo mejor dirigidas a favorecer, a explicar al alumnado el beneficio que tiene trabajar en equipo, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar con alumnos y alumnas que no les gusta trabajar en grupo, prefieren hacer su trabajo de manera individual, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso trabajaríamos actividades que, bueno, que ellos vean que el trabajar en equipo pues tiene unos beneficios, ¿no? Tenemos actividades también que reforzamos lo que es el consenso, luego veréis cómo hay estructuras y actividades donde tienen que llegar a un consenso, tienen que haber una mediación, eso requiere, bueno, pues de que acerquen posturas, de que uno ceda, el otro, bueno, pues cambie un poco su opinión, entonces, bueno, pues ese tipo de actividades también las solemos realizar, ¿no? Por otra parte tenemos las del conocimiento mutuo, unos a otros, y terminaríamos con aquellas actividades que tienen como objetivo a lo mejor la inclusión de aquel alumnado que a lo mejor es más vulnerable, ¿no? Aquí os presentamos 10 actividades de cohesión, hay un montón, pero es verdad que en los centros en los que nosotros damos asesoramiento, estas son a lo mejor las que suelen poner en práctica, ¿no? No tengo tiempo de explicaros todas ellas. Es verdad que os hemos facilitado un pequeño documento.
No exactamente está explicado como a lo mejor yo os lo voy a explicar aquí, pero bueno, destacar, por ejemplo, la actividad de la maleta. La maleta es una actividad donde el profesor llega con una maleta física de viaje, la pone encima de la mesa y explica, dentro de ella tiene tres o cuatro cosas que son muy importantes o importantes en su vida, ¿no? Entonces la va sacando una a una y va explicando qué importancia tiene en su vida ese objeto, lo que haya traído y el por qué, ¿no? Cuando termina de explicar, pues bueno, se abre como una rueda de preguntas donde el alumnado le puede preguntar. En este caso él ha hecho el modelaje y la actividad sería proponer que el resto de alumnos vaya trayendo su maleta para que bueno, pueda compartir con el resto, ¿no? Es una actividad que nos permite conocer a los que tenemos al lado a otro nivel. O sea, hay profesores que dicen, no, yo no voy a trabajar la cohesión de grupo porque ya se conocen, llevan desde el aula de 3 años juntos. No, se conocen de una manera más superficial, no se conocen de una manera más profunda, ¿no? Y esta actividad sí permite eso. Y de verdad que es una actividad que cambia la visión que tienen del de al lado. Seguramente si nosotros cuando vamos a los claustros a dar formaciones entramos con una maleta, ¿no? Y es verdad que cambian. En aquellos claustros en los que hemos ido con una maleta y hemos hecho la actividad han estado más receptivos. En aquellos claustros que no la hemos hecho, o sea, es verdad que tiene un algo esa actividad que cambia al que tenemos ahí, ¿no? Sí, en secundaria la gente dice, también en primaria, ¿no? Pero en secundaria dice que bueno, que puf, a veces, claro, esto tiene mucho que ver con lo emocional, ¿no? Uh-huh. Bueno, antes hemos hablado de lo emocional, o ha hablado Xavier, tiene mucho que ver con lo emocional y realmente surgen situaciones muy intensas, ¿no? Muy intensas, de esas de ponerte un poquito la carne de gallina, pero que sirve mucho para crear grupo, ¿no? Uh-huh. Luego destacar también la comisión de apoyos, a mí esta es una actividad que me gusta muchísimo, es una comisión que va cambiando de participantes, suelen durar como un mes y luego pasan otros 4 a ser la comisión de apoyo. Y tiene como objetivo, bueno, pues mejorar un poco lo que es la convivencia dentro de ese aula, ¿no? O sea, que todos se sientan parte de ese grupo y que bueno, pues que estén a gusto, ¿no? Crear un clima más acogedor, ¿no? Es una comisión que solemos utilizar mucho en aquellos centros, en aquellas aulas donde, bueno, pues a lo mejor tenemos alumnado de incorporación tardía, algún alumno que ha venido de otro país, entonces ese caso se analiza en esta comisión, ¿no? Se dice, bueno, ¿qué podemos hacer para que esta persona que acaba de venir se sienta mejor, ¿no? O sea, ¿qué dificultades tiene? Bueno, pues tiene la dificultad de la lengua o tiene la dificultad de que no conoce el centro, no conoce a nadie. Bueno, pues ¿qué podemos proponer? Y entonces esa comisión piensa en propuestas, ¿no? Puede ser el poner etiquetas en ambos idiomas para que poco a poco vaya adquiriendo la lengua del euskera o puede ser que uno de esos participantes de la comisión de apoyo decida cogerle como tutor y le enseñe el centro, bueno, pues son ese tipo de actividades las que proponen luego al grupo de aula, ¿no? También con alumnos que tengan necesidades educativas especiales, a veces depende, o sea, hay diferentes tipos de necesidades educativas especiales en el aula, ¿no? Y se suele, sí, bueno, tenemos el caso de un aula, por ejemplo, donde había un niño con una discapacidad visual, donde, bueno, pues decidieron, se llevó este caso, por ejemplo, a la comisión y se decidió que había que estructurar el aula y que, bueno, pues que luego ellos tenían que acordarse de no dejar las mochilas en el suelo. Bueno, pues son cosas a su nivel, dependiendo la edad, pero es una comisión que funciona bastante bien. Y, por otra parte, destacar dentro de estas 10, a lo mejor, el mundo de colores, ¿no? El mundo de colores es una actividad que nosotros es de obligado cumplimiento. O sea, para todos los tutores, y especialmente que la hagan los tutores, les dan muchísima información a principio de curso del tipo de alumnos y alumnas que tienen en su aula. Hay veces que los conocen y otras veces no. Entonces, es una actividad donde se le pide al alumnado que se pongan en círculo con los ojos cerrados mirando hacia afuera, ¿no? Hacia la pared. Y como tienen los ojos cerrados, se les pega una pegatina de diferentes colores. Va a haber pegatinas de diferentes colores, pero va a haber una pegatina que solo va a tener una persona de un solo color. O podéis decidir no ponerle pegatina a alguno de ellos, ¿no? El objetivo es el mismo. Cuando ya tienen todos la pegatina, se les dice podéis abrir los ojos y la consigna es que tenéis 2 minutos para agruparos, pero no podéis hablar.
Entonces, en 2 minutos el tutor se queda afuera y va viendo un poco, recomendamos subiros a una silla, porque desde arriba, yo por lo menos me subo a una silla, se ve un poco el movimiento de alumnado que tenéis, ¿no? El escenario que solemos encontrar, aquí también varía, depende de la edad, ¿eh? En niños pequeños se agrupan como les da la gana, independientemente del color, ¿eh? Esto es así. Pero es verdad que a medida que las edades van subiendo ya tercer ciclo de primaria, ya en la ESO, generalmente el escenario es que se agrupen por colores, los rojos con los rojos, los verdes con los verdes, los azules con los azules. ¿Qué va a pasar? Que va a haber uno que se va a quedar solo, porque esa es la actividad. Entonces, eso es lo que nos interesa, ver el resto, o sea, esa persona que se queda sola, cómo procede, el resto, qué hace. Entonces, por lo general, ¿qué suele pasar? Que como no pueden hablar, pues esa persona va a intentar entrar en un grupo porque no sabe lo que está pasando. Entonces, le van a echar de ese grupo, o va a haber otro grupo que no, que le va a coger. O va a haber algún grupo que le va a coger, pero dentro de ese mismo grupo va a haber alguno que le va a decir... No, que tú fuera, ¿no? Entonces, después de esta actividad, que dura 2 minutos, suele venir un diálogo y una reflexión de 20 minutos, media hora, tranquilamente, ¿eh? O sea, que hacerla con tiempo, donde se analiza, bueno, ¿tú cómo te has sentido? La persona que se ha quedado sola, ¿no? ¿Cómo te has sentido? ¿Tú por qué has actuado de esta manera, no? ¿Tú por qué? Y entonces, bueno, pues ahí llegamos un poco a la conclusión de que bueno, pues que generalmente tendemos a excluir aquello que es diferente, ¿no? O sea, esa sería un poco la conclusión. Aquí veis... Yo me acuerdo que, aunque dice ya que los pequeños tal, pero me acuerdo que en una escuela con niños... 5 minutos. ¿Cómo 5 minutos? 5 minutos. ¿Nos quedan? Claro, te has comido 5. Podemos ser flexibles. Ah, vale. Pero vale. Esto sin que os pongáis nerviosas, ¿eh? Perdón. No, si ya me estoy relajando. Pues sí, estoy... La verdad que le estabas cogiendo... Ya estoy yo notando que me estoy explayando, entonces eso quiere decir que ya voy bajando. ¿Sigo? Vale, entonces esta actividad os va a dar muchísima información porque vais a ver, según estáis observando, cómo hay alumnos y alumnas que son pasivos, que van a dejar, como no saben qué está pasando, dicen, bueno, que venga aquel, ya me moverá alguien, ya me tal, que me dejen aquí, que me pongan allá. Sin embargo, vais a ver otro tipo de alumnos y alumnas que toman la iniciativa, que lo han pillado o qué tal, y empiezan tú para aquí, tú para allá, sin hablar, los van juntando, los van... ¿Sí? Entonces, bueno, esa información es la que vamos a necesitar para después pasar a la siguiente fase, ¿no? Que va a ser el ámbito B, que voy a intentar que me dé tiempo. Venga. Sí, el B y el C. El B y el C, tenemos, vamos bien. Bueno, entonces hemos dicho que tenemos el grupo, bueno, hemos trabajado la cohesión de grupo. ¿Esto quiere decir que el grupo está cohesionado? Bueno, tiene que haber un mínimo de cohesión para poder pasar al ámbito B. Esto quiere decir que podéis estar trabajando el ámbito A 2 meses o puede ser que tengáis que estar trabajando el ámbito B un poco más o puede ser que lo tengáis que estar trabajando todo el año. ¿Qué pasa si tenemos ya el grupo cohesionado y viene un alumno pues bueno, pues de otro país o de aquí mismo, de un cambio de centro? Habría que volver a cohesionar todo el grupo. Esto es muy importante porque ya tenemos un grupo, viene otra persona nueva, hay que volver a cohesionar. Vale. Tiro para adelante. Sí. Venga. Tenemos el grupo mínimamente cohesionado, tenemos que trabajar el ámbito A, B. Pero para esto tenemos que hacer los grupos, grupos de 4, ¿vale? Tenemos una información que hemos adquirido ya de esas dinámicas que hemos ido haciendo y entonces tenéis que hacer un trabajo previo a dividir los grupos de 4, que es, bueno, tengo que visualizar mi aula de 24 alumnos en 3 grupos, ¿no? Tendría por una parte... un 25% de alumnos que tienen más capacidad para dar ayuda, de ahí la información que decíamos antes, más capacidad para dar ayuda no necesariamente va unido al expediente académico. Hay chavales que pueden tener muy buenas notas, pero no tienen capacidad para dar ayuda. Bueno, entonces, identificamos a un 25% que tenga más capacidad para dar ayuda. Si tenemos 24 chavales, 6 tendríamos en un extremo. Tendríamos otros 6 chavales que presentan más dificultades, esos no, por lo general los tenéis bastante detectados, ¿no? Chavales que necesitan más ayuda. Y el resto, los otros 12, estarían en el medio. ¿Cómo hacemos los equipos? Cogemos uno que tiene más capacidad para dar ayuda, uno que necesita más ayuda y 2 del centro. Y así formamos lo que se llaman los equipos estables de 4 personas. ¿Vale? Bien. Equipos estables que puntualmente pueden ser, vale, y pasamos ya al ámbito B. Ir así de rápido. Ya, nos pasamos, ya. Vale, el ámbito B.
No os preocupéis y no os pongáis nerviosas. Estoy sudando, ¿eh? Te voy a decir, ¿eh? El ámbito B, ¿qué es el ámbito B? ¿Cuánto quedan? ¿Dos minutos? ¿Cuánto queda? El ámbito B es... Tranquila. Sí. Ahí. Vale. Sí, pero más o menos. Vale, pues nada, hay que pasarlo, ¿no? Vale, más o menos. El ámbito B es simplemente introducir una estructura cooperativa para trabajar cualquier contenido. Da igual que sea mate, ciencias, castellano, lo que queráis. Pero vamos a estructurar ese trabajo de cuatro. Y para eso se presentan diferentes estructuras. Es verdad que para que una estructura sea cooperativa se tienen que dar dos condiciones, ¿no? Las que antes sí, hablaba ya lo he comentado antes, sí. Eso es. Entonces, nosotros aquí hay diferentes estructuras, ¿eh? Hay un montón, están las simples, las específicas, las derivadas. Estas son las simples, son simples porque bueno, se pueden utilizar en cualquiera de las áreas. Las específicas a lo mejor son para cosas más concretas, ¿no? Y estas seis son las que, bueno, generalmente también nuestros centros son las que más utilizan, ¿no? Las pasamos. Bueno, bien, luego ya en las preguntas si quieres preguntamos. Puedes preguntar, venga. Sí. Vale, nada, y muy rápido también, pues bueno, el último, luego igual eso, tenemos opción de poder comentar un poquito. El ámbito C, pues nada, lo que hemos comentado antes de hacerles conscientes, tiene que ver con la autoevaluación, con la autorregulación del equipo, para intentar que el equipo funcione cada vez mejor, y es un aprendizaje de lo que es la cooperación, ¿eh? Entonces, lo que de alguna forma lo que se establece es un plan de equipo, cada equipo hace su plan, para ver cómo puede funcionar mejor, cómo puede cooperar mejor. Y en ese plan tienen que distribuir unos roles, unas funciones, que se pueden cambiar dependiendo de cada equipo o de cada aula. Cada persona tiene que tener una responsabilidad que luego va cambiando cuando ese plan de equipo ya se evalúa y se hace otro. Y lo mismo con compromisos personales y objetivos del equipo, ¿eh? Por lo que decíamos antes de que es muy importante el equipo, pero si no hay una aportación individual, el equipo no existe. Entonces, yo tengo unos objetivos como equipo, pero también tengo un objetivo personal para que mi equipo funcione mejor, ¿vale? Entonces, hacer el plan de equipo, tienen un cuaderno de equipo, hay una serie de herramientas que se utilizan también para trabajar este aspecto del ámbito C, que se trabaja fundamentalmente en tutorías. Y, bueno, pues nada más, deciros que aquí tenéis algunos recursos. Si conocéis a Pujolás, que es un poco, pues bueno, fue un poco el alma de este proyecto, aunque ha fallecido, como ha dicho Jesús. Nueve ideas claves sobre aprendizaje cooperativo es un libro muy fácil de leer y que cuenta un poco todo lo que a grandes rasgos aquí hemos querido contar. Aprender juntos a unos diferentes, bueno, tiene muchos libros. Tenéis aquí también la página web oficial del programa, un dossier que está en la red y que se puede descargar, que es muy completo con respecto a todo el programa. Y luego nosotros tenemos como seminario un blog y un site, un Google site, una página web con recursos para trabajar el programa. Y nada más, pues bueno, teníamos más cosas, pero igual para acabar con esta frase. En uno de estos seminarios que teníamos comentó José Ramón, ¿no? Bueno, pues la satisfacción de lo que supone ayudar a otro también se enseña, pero hay que explicitarlo para que el alumnado se haga consciente de ello. Y nada más, muchas gracias y perdonad por la premura. Eskerrik asko, Irene, daixone. Siento haber limitado el tiempo, pero bueno, es lo que tenemos en este tipo de sesiones con esta estructura. Querría subrayar, finalizando un poquito lo que habéis dicho, que me parece muy, muy relevante, algo que quizás muchos no conozcan, y es que el trabajo cooperativo es algo mucho más importante o es algo distintivo del trabajar en equipo. O sea, solamente estructurar nuestra clase trabajando en equipo, eso no significa que sea trabajo cooperativo. Si no se produce esa interacción positiva entre alumnos iguales, trabajando lo mismo, aunque los niveles puedan ser diferentes. Pero bueno, luego en las preguntas tendréis oportunidad también de comentarlo. Bien, badegu ya, Isabel. Isabel Capanara. Bai, ondo esan dut? Oso ondo. Bai, Isabel Capanara, eta Durangotik dator, konkretuki San Jose ikastetxe horretatik. Isabel Capanara ha sido 9 años directora del Centro San José de Durango, 34 años como profesora, y es curioso, Ángel, porque de formación también es química.
Luego tendréis que explicarnos los químicos que impronta tenéis en este mundo, ¿no? Isabel Capanara nos va a hablar un poquito, además de su función. Ella me ha dicho, subraya que soy tutora. He sido tutora, soy tutora y seguiré siempre siendo tutora. El subrayar esto me parece muy significativo. Isabel nos va a hablar del aprendizaje por proyectos y de la creación de recursos didácticos específicos en este centro de Durango. Aurrera, Isabel. Es que ricasco. Bueno, antes de empezar con lo que os voy a contar, que no sé si el título es un poco igual, muy pretencioso para lo que os voy a contar, que solo es un camino que hemos recorrido, porque posiblemente espero o creo que os sintáis identificados con cosas que nos han ido pasando, que hemos ido pensando, que hemos ido cambiando en la forma de pensar, etcétera, etcétera. No, pero antes de empezar, dar las gracias al BOAN por organizar pues, este tipo de jornadas, el encuentro de hoy, porque nos dan una oportunidad, ¿no?, de compartir, de intercambiar, de aprender. Yo cuando he estado oyendo la intervención anterior y las vuestras y demás, pues de cosas que hemos estado haciendo y formas de pensar, digo, pues no sé si hemos pensado muy bien o tenemos que volver a repensar lo que hemos hecho. Del camino que hemos hecho hemos aprendido, ¿no? Pero nos da oportunidad, y nos encontramos personas, todos los que estamos aquí, con ilusión, eso se contagia, antes hemos dicho lo positivo, se contagia, con ilusión, con ganas de cambiar, a veces no encontramos el camino, pero con ganas de cambiar, de luchar por una sociedad mejor, aunque suene a, bueno, es lo que se dice siempre, pero yo creo que es de agradecer, salimos de aquí siempre con más ánimo y más ganas, aunque luego, bueno, pues el día a día a veces no, nos las quita o nos las mitiga o aquello que queríamos se queda un poco, ay, luego lo volvemos a recordar. Bueno, dicho eso, cuando me pidieron hacer esta intervención, decía, bueno, ¿y cómo enfoco yo esto? ¿Qué cuento? Y pues me he decidido por contaros el camino que hemos recorrido. Y como digo, con qué dificultades nos hemos encontrado, qué cosas han surgido, y bueno, pues de ahí, posiblemente, si sirve de algo, pues bien. A mí me ha servido para recordarlo y entonces también para igual reenfocar lo que estemos haciendo ahora. Y yo empezaría por contextualizar también, ¿no?, desde dónde estoy hablando, desde un grupo de profesores de un colegio de Durango. El colegio está situado pues, en Durango, en el centro de Durango. Tenemos 1.300 alumnos desde 0 años hasta los 18, lo cual es una gran oportunidad. A veces igual es un peligro, porque igual nos descacharramos del todo. En tanto tiempo con nosotros, igual, pero en principio es una oportunidad, ¿no? Pues también somos alrededor de 100 profesores. El nivel socioeconómico de nuestro colegio es medio, no sé si medio alto, medio. Tasa de alumnado inmigrante, pues no muy alta, pues 3%, 5%. En Durango hay colegios que igual tienen más, pero bueno, la situación. Y a veces, también tengo que confesar, no sabía si decirlo o no, este dato, pero igual también alguien se siente identificado. A veces nos sentimos culpables por no tener más alumnado inmigrante. Es decir, parece que para trabajar la interculturalidad o la visión esta del mundo, pues a veces envidiamos a la situación de Pablo Piquer, desde esa utopía, ya sé que. Pero bueno, pues es que no estamos en las fronteras, no tenemos. Y eso surgió además cuando empezamos a trabajar este tema y algunos de los que están aquí creo que recordarán también que nos salía esto, ¿verdad? Bueno, pues en ese Durango, en este sitio tan bonito, tan precioso, el colegio tal, también tenemos, bueno, nuestro colegio tiene una misión, ¿no? Y como obra que es de la Compañía de Jesús. Luego al leer otra vez la misión aquí, pues igual tampoco, igual hay que darle una vuelta a la formulación para expresar lo que queremos, pero el tener una misión definida y como voy a comentar ahora también un plan estratégico nos ayuda a querer o aunar los deseos de los que estamos allí por alcanzarla, ¿no? Y yo resaltaría que en esa misión ponemos que queremos acompañar a nuestros alumnos en su desarrollo personal. Y aquí yo también subrayaría que ese camino, nosotros pretendemos eso, igual somos muy pretenciosos, pero cuánto nos acompañan los alumnos a nosotros para hacer ese camino, porque también nosotros estamos haciendo ese desarrollo como personas, ¿no? Y queremos que ser nosotros y ellos pues, personas abiertas en la fe, a la formación, transformación, a la transformación personal.
Y esa transformación no se termina cuando salen a los 18 años. Esa transformación la seguimos toda la vida, espero que la tengamos. Y luego, pues bueno, que desarrollen competencias, eso lo decimos todos ahora porque está de moda, pero muchas veces, la mayoría, y a veces nos frustra, desarrollamos conocimientos. El desarrollo de competencias está un poco, se dice, pero ¿cómo? Bueno, hemos oído aquí la experiencia del aprendizaje cooperativo, en el que también estamos metidos, y cuando te metes es verdad que te engancha y te da oportunidad de hacer más cosas. Y bueno, pues otro de los aspectos que nos aparecen en nuestra misión tiene que ver con algo que hemos oído en la charla anterior, que es el tema cultura, identidad. Bueno, nosotros lo hemos puesto ahí y lo tenemos puesto desde el conocimiento, amor a nuestra cultura y a nuestra lengua. Bueno, pues personas que conocen, aprecian y valoran otras culturas y lenguas. Igual ha llegado el momento de reformular esto, de pensarnos lo que queremos decir, pero bueno, ahí está. Y bueno, pues hace nada, 3 años, entramos también en una reflexión estratégica para nuestro tercer plan estratégico, es decir, qué queremos, cómo queremos alcanzar esa misión y hacer. Con un título, pues los sueños del mañana, nuestros retos de hoy. Y eso ya indica algo. Y bueno, en nuestras líneas estratégicas aparecen pues que queremos tomar parte en esta sociedad e incidir en ella, ¿no? Incidir en ella pues para que cambie como creemos que puede ser mejor, creemos, porque a lo mejor hay opiniones diferentes, ¿no? Y también pues insistimos ahí en que queremos potenciar el desarrollo y el crecimiento de nuestro alumnado. Bueno, pues en este contexto, para claro, esto aterrizarlo, somos un colegio que hemos desarrollado pues bastantes proyectos que sean aterrizaje de esto que decimos, ¿no? Pues el proyecto de acogida que se ha mencionado aquí, no solo de alumnado de nueva incorporación, sino de acogida de todo el alumnado, el inicio de curso, vueltas de vacaciones, para trabajar un poco también la, pues el carvisicha, la convivencia, ¿no? Bueno, pues proyectos de interculturalidad le llamábamos también, proyectos de solidaridad, de proyecto de convivencia, es decir, muchos proyectos. Atención a la diversidad, proyecto de atención a la diversidad. Y, bueno, llevamos tiempo haciéndolo, cambiando, ha ido cambiando los proyectos, la interpretación de los proyectos, la interrelación de ellos, y teniendo una sensación pues a veces de que hacemos cosas que parece que son estancos y nos damos cuenta si al final es lo mismo, entonces qué globalidad darle, Hemos entrado también con el tema de aprendizaje cooperativo, buscando, es un camino de buscar cómo hacerlo. Y en ese contexto se nos presenta, bueno, previamente hemos trabajábamos la interculturalidad con Alboan, haciendo actividad de la Semana Solidaria y actividades, ¿no? Y queríamos que las asignaturas se metan y que sea interdisciplinar, y entonces se planteaba una actividad a propósito para matemáticas. El de matemáticas lo puede hacer y tal. Bueno, pues hay en ese contexto, pues se nos presenta, yo hablo desde una profesora del centro que me viene este proyecto. Otra cosa es cómo se ha trabajado las alianzas a nivel, bueno, pues de institución, de equipo directivo, que es muy importante, pero a mí me llega, vamos a ponerme, aunque tenga algún otro conocimiento, de esta manera, ¿no? Y te vienen diciendo que, bueno, pues vamos a ver si trabajando con Alboan y el Colegio de Donosti, Munduco y Rita Rock, hay unos materiales que ya están hechos para primaria y ahora vamos a trabajarlo juntos y vamos a hacer materiales para secundaria y bachillerato. Vale. Lo primero que surge de primeras, en mí y en el equipo de decir, ya estamos ahora, otra cosa más. Ya estamos con esto un montón de veces, pues ya trabajamos. Además, en este colegio, pues eso, tampoco tenemos tanto alumnado inmigrante. ¿Cómo vamos a...? Surgían cosas que se dijeron, y los que están aquí algunos. Bueno, pues no es tan fácil, pues si no tienes alumnado inmigrante, pues ¿cómo trabajas esto? ¿Qué? Claro, bueno, pues a pesar de todo, también teníamos nuestro deseo de que... O veíamos también, pues ya la interculturalidad también se trabaja con la diversidad, lo que decimos, es la diversidad lo que tenemos que trabajar, no darle un nombre específico, tal. Bueno, pues hay en esa discusión y en ese planteamiento previo lo que sí tuvimos, y ahí es donde las ganas de hacer y de mejorar, es decir, bueno, pero vale, pues vamos a tirar para adelante.
y vamos a entrar en esto a ver qué sale y a ver qué podemos avanzar, ¿no? Y bueno, pues por eso aquí pongo la madeja y todo esto, todo este lío, ¿no? Y ahí se nos planteaba, en el, y por eso yo creo que dijimos que sí, que, bueno, hubiésemos dicho igual que sí de otras maneras, pero desde dentro, de vamos a probarlo, se nos planteaba, ¿no? Y lo veíamos, hacer un camino compartido de formación, elaboración y evaluación de una propuesta de educación intercultural para diferentes etapas. Y ahí había, ya digo, nuestros más y nuestros menos, decir, bueno, atención, la interculturalidad o la diversidad, un centro inclusivo que hemos dicho antes. Bueno, pues ahí tiramos para adelante y empezamos con unas jornadas de formación, que también estuvo por aquí Álvaro también, de Indautxu, bueno, más gente de formación conjunta. Es decir, no solo era recibir y nociones pues, de diversas formas de tratar la diversidad, o la, incluso hubo discusión con el tema de qué es la cultura, qué entendemos, ¿verdad? Tuvimos ahí nuestros más y nuestros menos, y la forma de abordar el tema de, pues eso, de la multiculturalidad o la interculturalidad, o, bueno, todo esto, que, bueno, nos ayudó a cambiar un poquitín también nuestra mirada, yo creo que a ir haciendo algo compartido para poder seguir adelante en la elaboración de los materiales, ¿no? Pero aún así todo, teníamos como inicio los materiales de Munduko y Ritarrok para primaria, que ya estaban elaborados y que se basaban, pues bueno, en unos ejes. Pero así todo lo veíamos un poco oscuro. Además hay cantidad de materiales, hay muchísimas cosas que eso entras en las redes y encuentras, ¿no? Entonces decía, ojo, pero ¿quiénes somos nosotros para meternos a hacer algo? Pero así todo, pues como digo, seguimos. Y, bueno, sin extenderme mucho en esta parte, sí que en estas discusiones iniciales nos ayudó mucho llegar a un acuerdo sobre cuáles iban a ser las ideas fuerza o los temas vehiculares de esos materiales o de ese planteamiento, de ese trabajo. Y bueno, los materiales de primaria o el proyecto de primaria se basaba en tres ejes, que era la empatía, el valor positivo de la diferencia y la cooperación. Y planteamos dar un salto, ¿no? Hablar ya solo de empatía en secundaria y bachillerato era poco, o sea, como una equivalencia en los ejes que voy a decir, y hablábamos de construcción de ciudadanía, ya en eso y bachillerato hablar de construcción de la ciudadanía, de gestión positiva de la diversidad, ya no solo el valor positivo de la diversidad, sino una gestión positiva de esa diversidad, y de, por último, la cooperación pasaba a participación para la transformación social, es decir, una implicación mayor y pensar que podemos tener cierta incidencia en nuestro entorno. Visto esto, también nos planteamos hacer una verticalidad, es decir, en estos ejes, bueno, pues que tenían que ser progresivos desde infantil hasta bachillerato, ir alcanzando un poco pues, una serie de objetivos escalonados, ¿no? de infantil a bachillerato. Están ahí puestos, no merece la pena leer, sino es el concepto de cómo. Y como pista metodológica decíamos, pues esto no se tiene que plantear como algo que toque al corazón, que sea experimental. Y bueno, ahí teníamos como apoyo el paradigma pedagógico ignaciano, que tratamos un poco de que sea también un motor o un reflejo para nosotros, que va muy bien con todo esto y que ahí, bueno, luego buscar qué metodología podía ser la más idónea para responder a ello, ¿no? Es decir, el análisis del contexto, pero de un contexto amplio, la experiencia, pues el aprendizaje funcional, como decimos ahí, o significativo, tiene que significar algo, pero además internamente que nos lleve a hacer algo, que nos mueva a internamente descubrir cosas, la reflexión, es decir, sobre eso que hemos aprendido, qué resuena en nuestro interior, la acción y la evaluación. Bueno, todo ello pues con ese deseo que tenemos, yo creo que todos los que estamos en educación, que lo expresaremos de una forma o de otra, con más acierto o menos acierto, de formar personas, en nuestro caso decimos para los demás, ¿no? Para los demás y con los demás. Bueno, con estos mimbres,
pues también decidimos y vimos que el tema de actividades sueltas, por la experiencia que teníamos, pues no, a mí me ha llamado mucho la atención lo que en la charla anterior no es meter una actividad en matemáticas, sino cómo enfoca las matemáticas, que es distinto. Y lo que estábamos haciendo era actividades, bueno, que hacemos en matemáticas, pero es que además, y hay que ser sincero, lo metíamos en la Semana Solidaria, se evaluaba qué tal, va bien, los chavales han entrado, han hecho, pero no evaluábamos ni qué, qué había quedado en los alumnos de eso, no evaluamos, ni además lo metemos en la evaluación de la asignatura. Tristemente, pero todavía pesa, si vale para nota, pues igual me implico de una manera distinta o para el propio profesor tiene valor lo que hace, ¿no? Entonces, la experiencia que teníamos era que actividades sueltas que las puedas meter, pues no nos llenaban y veíamos que eso no nos sirve. Y entonces, bueno, pues con el tema de andar metidos en el aprendizaje cooperativo, el tema de proyectos, dijimos, bueno, pues creemos que lo mejor que podemos hacer es enfocarlo desde la metodología de los proyectos y que sea un proyecto para cada curso que coja las tres líneas. A ver si me puedo ir para atrás. No sé si me estoy yendo para atrás o no. Ahora. Las tres líneas que decíamos, ¿no? Que en primer curso trabaje esas tres líneas de construcción de ciudadanía, gestión positiva de la diversidad y participación para la transformación social. Que se trabaje eso en el proyecto y con contenidos y demás, ¿no? Bueno, pues decidido eso, pues vimos para cada curso de la ESO y de bachillerato, pues eso, qué proyecto, cómo llamarlo, qué contener. Y ahí, bueno, pues hay un trabajo en equipo de profesores del, en nuestro caso, en el Colegio de Durango, nos tocó diseñar un poco los proyectos de la ESO y el de Donosti y el de bachillerato, pero junto con Alboan. Y bueno, pues todo ese tiempo de buscar cuál puede ser el hilo conductor, pero cuál es el, no voy a decir tanto como reto, sino el fin del proyecto que puede enganchar a los alumnos y que puede enganchar a los alumnos y a los profesores, porque nos tiene que enganchar primero a nosotros, porque si no, bueno. Bueno, pues ahí es donde, bueno, pues ahí trabajamos un tiempo juntos y pues el producto es los materiales esos que tenéis por ahí, ¿no? Pero yo de esto, ¿qué me parece que puede ser interesante comentar? Bueno, el por qué el trabajo por proyectos que decidimos, pues era un poco que sea aprendizaje significativo, cooperativo, ¿no? La participación del alumnado, multidisciplinar, no sé cómo va a salir esto, ¿eh? Luego ya os comentaré en qué fase estamos. Porque sí queremos que romper un poco el tema de asignaturas, ¿no? Que sea el trabajo por proyectos un poco al estilo de Piker, o sea, una mezclanza, que todos estemos implicados, pero yo no voy a dar mis matemáticas, sino que vamos construyendo el proyecto juntos, el profesor de matemáticas, el de lengua, todos juntos, y a la vez vamos utilizando los instrumentos que desde nuestras áreas pueden aportar a ese proyecto. La utilización de nuevas tecnologías, la evaluación, muy importante. Sin evaluación en todas estas cosas, a veces es lo que se deja para el final, cuando se explican metodologías, cuando se explican muchas cosas, y es lo que determina qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer y qué valor le vamos a dar, ¿no? Y entonces también dábamos importancia a la evaluación, y ahí es donde nos queremos romper la cabeza y rompernosla cuando lo pongamos en práctica. Cómo evaluar, qué evaluar, y pues eso, para darle sentido y realmente importancia y tal. Y también queríamos que el aprendizaje que se realice tenga, no sea solo aprendo, sino también me mueve a hacer algo y a incidir poco o mucho en mi entorno y demás. Bueno, salieron los materiales, que los tenéis por ahí. ¿Qué hemos aprendido en el camino de elaboración de materiales, de no sé qué? ¿Por qué ha valido? Pues en ese proyecto hemos estado implicados del colegio 4 o 5 profesores, ¿no? 4 o 5 profesores, de Alboan también 3 o 4 personas. Con el colegio de Donosti hemos colaborado, pero bueno, ha sido menos colaboración, inicial sí, luego menos. Bueno, pues yo creo que sí nos ha cambiado un poco la perspectiva de cómo planteábamos la educación intercultural, el tema de escuela inclusiva, que también lo decimos, pero ya, y la realidad cuál es y qué tenemos,
un poco nos ha cambiado la perspectiva, no sé si lo suficiente, pero bueno, todo lo que sea avanzar no está mal. Bueno, digo avanzar, igual alguno piensa que es retroceder en lo que hemos visto, pero bueno. Hemos compartido saberes, ¿no? Se ha puesto en juego, no hemos hecho las dinámicas del aprendizaje cooperativo entre profesores, pero en alguna medida sí, ¿no? Y vuelto a constatar algo que con la cabeza decimos y en la práctica nos cuesta mucho, no sé por qué, mi experiencia, a los profesores nos cuesta mucho trabajar en equipo, creo, y hemos constatado que efectivamente cuando trabajamos juntos, lo que sale no es 1 + 1 = 2, sino que es 1 + 1, pues no sé, 400.000. Bueno, pues hemos constatado eso. Hemos visto que, bueno, pues otra manera más que tenemos una vía de intentar seguir avanzando en trabajar con el tema de la interculturalidad y con una visión, parece mentira, igual cuando lo digo a veces me da con un poco vergüenza, esa visión que os he dicho, ¿no? Decir, bueno, pues si nosotros en nuestro centro tampoco tenemos, parece que lo tenemos que trabajar cuando tenemos una realidad muy dura en ese sentido, tal. Pero, y también sabíamos que eso no es así del todo, pero sí hacernos conscientes de que eso no se trabaja solo cuando tienes la realidad, que además está al lado tuyo, que está en Durango, existe todo esto, ¿no? Sino que es muy importante la visión esa del mundo, la visión de nuestra sociedad, la visión de nuestro entorno y que a lo mejor, a ver, no voy a ser tampoco exagerada, pero que a lo mejor es más importante ese cambio que se pueda producir en nosotros desde esa no necesidad de atender toda esa dificultad, esa diversidad, sino de prepararnos, de realmente plantearnos cosas, cuestionárnoslas, etcétera, etcétera. Bueno, eso como lo que hemos aprendido. Bueno, y ahora viene, cuando hemos hecho los materiales y que hemos tenido muy en cuenta, bueno, nuestra experiencia del aula y ver que a veces cuando se cogen materiales que hay por ahí, dices, sí, pero jo, ¿y esto yo cómo lo hago en el aula? ¿Qué difícil es? Esto lo hace alguien que no ha estado nunca en una clase con 30 y con no sé qué. Bueno, sí que poníamos la visión de nuestras dificultades en el aula, y también nuestros miedos y nuestras cosas. Bueno, pero ahora ha venido, hemos hecho el papel ese de teóricos que a veces acusamos a otros porque hemos hecho los materiales y tal, pero ahora viene, ahora lo vamos a aplicar. Y hemos decidido que este año no lo vamos a poner todo golpe, sino que vamos a poner en marcha un proyecto en primer ciclo de la ESO. En primer ciclo de la ESO uno de los proyectos ya está elaborado con base de un proyecto que ya se trabajaba más o menos en el colegio. Un proyecto de estos en segundo ciclo de la ESO y otro en bachillerato. Bueno. Vamos a ponerlo, yo creo que la segunda semana, tercera semana de febrero, digo, pues porque está diseñado para hacerlo en una semana y hemos hecho que coincida con la semana que nosotros celebramos siempre, Semana de la Solidaridad, que tenemos siempre también nuestras dudas, porque hacemos actividades en una semana y que sí, la situación de, o los proyectos que tenemos, o que tiene Alboan en el Congo, en no sé qué, en esa semana, el resto, bueno, no sé. Pero bueno, vamos a hacer coincidir con esa semana y ahora viene el que hemos tenido que ir y decir al claustro, bueno, pues este año vamos a poner en marcha este proyecto en cuarto de la ESO, uno, en segundo de la ESO, otro. ¿Y qué nos ha traído eso? Bueno, pues, bueno, tiraviras, normal. Y también ha generado, bueno, pues una cierta reflexión en el claustro sobre el enfoque, el tratamiento de la interculturalidad que podemos tener, que tenemos en el centro, exige involucración de las personas, del claustro, y bueno, pues ahí tenemos, como digo, nuestros más, nuestros menos y demás. Planteamos una ruptura de la estructura académica, de no asignaturas, no distribución horaria de yo a las 9 tengo mate, entonces voy a las 9 y entro a lo que están haciendo, que han empezado a las 8:15 y luego me marcho a las 10 y no sé lo que están haciendo y viene el otro. Entonces hemos planteado que eso se rompe, que vamos a trabajar según el proyecto y un profesor estará pues o 2 horas seguidas o toda la mañana o pues estaremos 2 o bueno, para nosotros
Es bastante cambio, eso. Pero yo creo que es muy positivo, puede ser muy positivo. Tenemos que tomar acuerdos de cómo vamos a evaluar esto, ahí están las pistas, sí, pero luego vete y dile al de matemáticas, que soy yo, y al de lengua, que esto, que la evaluación que hagamos del proyecto tenemos que hacerla de tal manera que evaluemos efectivamente competencias que van a entrar, no tanto la competencia, en la nota de la asignatura. Y que puede ser que, oye, que el alumno que tenía 4 le va a salir un 5, pero claro, porque ha estado haciendo este proyecto. Bueno, pues esos acuerdos tenemos que tomarlos de cómo va a incidir en la nota de cada asignatura y en ello estamos. Y luego, pues, ¿qué provoca? Pues cierta luego tenemos todas las limitaciones que tenemos, que a veces son excusas, muchas veces, lo ponemos como excusa la falta de tiempo, la falta de recursos, la falta de apoyos, tal, pero están ahí también, a veces son excusas, pero también están ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues el tener que hacer esto, pues, y cierta incomodidad, es verdad que también romper la seguridad de un profesor que entra en su aula a saber lo que va a dar, cómo lo va a dar, por mucho que ahora, también digo, algunos estamos con el tema del IKKI que habéis mencionado, pero todavía hay quien no. Y por lo tanto entrar al aula y no saber que hoy yo tengo programado qué, pues nos está generando tensión también, incomodidad. Pero por encima de todo también tengo que decir que, bueno, pero que hemos dicho, pero vamos a hacerlo. Entonces, bueno, ya es bastante. Y vamos a ver cómo sale. Es lo que os puedo contar. Y por eso digo que vamos todos juntos haciendo camino, escuchando a veces de las cosas que he escuchado hoy, he dicho, jo, lo que voy a decir yo, pues es que es igual ni políticamente correcto, ni está en la línea de... Yo sí que doy valor a que buscamos, queremos hacerlo, intentar hacerlo bien. Pues todos juntos no es a veces fácil, pero pues con distintos ritmos que seguimos caminando y a eso le quiero dar el valor, ¿no?, de lo que estamos haciendo. No sé si algunos de los que estáis aquí os habéis sentido reflejados con situaciones que se producen o no, si os ha servido, pues fenomenal. A mí me ha servido para recordar lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, y para volver ahora cuando en febrero lo pongamos en marcha, pues también para ser un poco dinamizadora y dar ánimo al resto y decir, bueno, no pasa nada, ya, ¿eh? Bueno, pues es que ricasco. Milla es que Isabel. Ángel, te voy a invitar a subir, aunque sé que te da un poco de sarpullido estar aquí, pero al uno le da sarpullido, otros se ponen nerviosos, a otros les tengo que cortar. Esto es complicado, pero también os voy a decir que voy a intentar arañar algún minuto. Estaba prevista la jornada finalizarla a las 2:30. Vamos a intentar finalizarla antes, porque hay algún ponente que depende de ello, pues el viaje, etcétera. Entonces me han pedido, por favor, ¿os importa acabar un poquito antes? Bien, lo suponía. Bien, Isabel, recupero una idea tuya. Antes de las preguntas, en nuestro centro quizás no tenemos demasiado alumnado inmigrante. No importa para trabajar en el concepto de educación intercultural. Ahora estoy recuperando una idea de Samin Air, de mi querido Samin Air, que dice que la interculturalidad por la interculturalidad son juegos florales. O sea, la interculturalidad finalmente ha de encontrarse en un lugar como un ciudadano, ha de encontrarse en ese concepto que también me ha mencionado Xavier antes, que es en ese concepto de educación ciudadana, de ciudadanía y de ciudadanía crítica. Y eso lo podemos hacer en cualquier momento. La educación intercultural es fundamentalmente una subcompetencia de la competencia social y ciudadana. Simon Baumann, al que también ha mencionado Xavier, el autor de La modernidad líquida, hablaba de forma negativa de esa sociedad de la modernidad que no tiene valores consistentes, líquida, que se nos escapa, el éxito rápido, la belleza, la juventud, pero hablaba también de la modernidad líquida, el concepto de liquidez de una sociedad cambiante, constantemente cambiante, que se tiene que enfrentar a la diversidad de forma constante y lo va a tener que hacer en el ámbito laboral, en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la docencia, en el ámbito de su propia familia.
Y a ese tipo de modernidad hay que dar respuesta. Por lo tanto, yo creo que la interculturalidad se puede trabajar en todos los ámbitos. Pero bueno, volviendo a las tres experiencias que aquí hemos tenido, volviendo a la experiencia de Padre Piquer, a la experiencia de trabajo cooperativo y a la experiencia de metodología por proyectos, Isabel, bueno, pues se abre el turno de preguntas. Estas metodologías que pretenden dar respuesta a la diversidad que encontramos en nuestra aula. ¿Tenéis alguna pregunta? Xavier, rompe el fuego, aunque esta palabra tampoco sea la más adecuada en este foro. No tanto para hacer una pregunta, sino dos consideraciones. Una primera, la verdad es que quiero felicitar a Isabel por el esfuerzo de documentación y de autocrítica que al mismo tiempo que iba contando cómo han puesto en marcha este proyecto, cómo iba revelando sus dudas o sus puntos grises, digamos así. Me parece que es un buen ejemplo de cómo documentar, que quiere decir a veces escribirlo, las cosas que hacemos y por qué las hacemos, el someterlas, digamos así, a juicio público del claustro mismo de tu centro o de este foro, en sí mismo ya es un punto de partida para mejorar lo que haya que mejorar. Es una cosa. Y la segunda, tampoco es una pregunta, me vais a perdonar porque ya sé que he hablado mucho, pero quería decir una cosa que he olvidado y voy a decirlo ahora muy rápidamente, que es, hablando con mi amigo derecho, hemos olvidado la dimensión comunitaria o local o municipal del trabajo educativo que hacemos. Los objetivos que tenemos en los centros educativos son tan ambiciosos que sabemos que solos no podemos conseguirlos y que necesitamos lo que sea, la tribu, la comunidad o el ayuntamiento, en este caso. Y creo que hay tres o cuatro puntos que no sé si queréis considerar vosotros de la mesa o quien sea, pero que no quiero irme de aquí sin decirlos. Uno, que hay cuestiones estructurales. Lo ponías de manifiesto también, Isabel, en la matriculación, en la composición social de los centros, en la que debemos tener los datos, hacer interpretar esos datos y tomar decisiones. No puede ser. No puede ser que en una población pues haya un centro donde se escolaricen mayoritariamente, artificialmente, un determinado tipo de alumnado, el que sea, por lengua, por religión, por clase social, y eso es una cuestión estructural que hay que afrontarla colectivamente con el ayuntamiento por delante. Dos, si sabemos que el peso de la pobreza es tan grande en los hijos de estas familias, desde el ayuntamiento, desde la comunidad, habrá que intervenir con estas familias, no sobre estas familias, desde antes de que tengan el hijo o la hija. Los primeros años son absolutamente decisivos desde el punto de vista de la vivienda, de la alimentación, del afecto y de la escolarización si cabe. Por tanto, eso también es algo compartido. En tercer lugar, el tiempo libre, el ocio, es en estos momentos el mayor generador de desigualdad educativa. En el campo artístico, en el campo del deporte, en el campo de la extensión del tiempo educativo que las clases medias ilustradas ya damos a nuestros hijos, porque los llevamos donde sea, hay otras familias que no, y por tanto habrá que hacerlo colectivamente o desde el ayuntamiento. Con las familias, creo que las escuelas, los centros educativos también son un buen lugar para las familias, que deben tener un espacio en el centro educativo, a lo mejor para tomar el té o el café, pero a lo mejor para intercambiar, o a lo mejor para aprender euskera, o a lo mejor para saber qué es lo que están trabajando sus hijos y poderles acompañar y ayudar. Creo que debemos aprovechar estos espacios, a lo mejor mientras están dando clase una mañana a la semana, o a lo mejor en el tiempo extraescolar, no lo sé. Y dos cosas más para terminar. Una, la educación de adultos es otro capítulo que no sé cómo lo tenéis en Euskadi, en Cataluña absolutamente abandonado, pero que tiene dos implicaciones, una para los mismos adultos y otra estos adultos son padres y madres y son ciudadanos. Y en la medida en que conozcan más el territorio y puedan comunicarse mejor, creo que eso beneficia a todos. Y finalmente está
el fomentar la visibilización y la participación ciudadana de los pobres, de los extranjeros, de los que no tienen voz, de los que no tienen canales para participar. Y eso en los ámbitos donde sea posible, desde los centros, pero sobre todo de este ámbito comunitario municipal. Muy bien, Xavier. ¿Alguna pregunta más? Me imagino que tenéis alguna pregunta. Ekain, el amigo de Getxo. Gracias, Javier, porque las pistas son muy interesantes para quienes intervenimos desde la administración local. Y además es que retomo una... Isabel, yo creo que has abierto perfectamente cuando, hablando de la misión del centro, ¿no? Y cuando decís que queréis tomar parte en esta sociedad e incidir, eso es tomarse la molestia de transformar. Yo creo que ahí es donde nos encontramos las administraciones locales y las administraciones educativas. Queremos mejores personas con capacidad de incidencia y transformación, ¿no? Ahí creo que yo hablo particularmente desde un servicio que es el de inmigración e interculturalidad, uh-huh, y que tiene una pata de acción importante en la sensibilización ciudadana, la sensibilización en dos líneas, que es la sensibilización en los valores de la convivencia intercultural, fomentar la interacción positiva, el encuentro, el reconocimiento de la diversidad, etc., pero también en su otra manifestación, en el antirracismo. Entonces, yo ahí creo que al final, cuando desde las administraciones locales trabajamos con ciudadanía, la comunidad educativa es una parte más de esa ciudadanía con la que tenemos que trabajar y intentar trascender los muros de los centros educativos, porque al final no es parte más que de una comunidad, de un territorio en el que hay multitud de agentes. En ese sentido, mis grandes dudas, y donde no veo que todavía nos encontremos, porque creo que ahí se necesita el trabajo de Berlich Agunes, de centros educativos, ese espacio socioeducativo del que se suele hablar, que para mí es muy líquido, yo realmente no lo veo nada sólido. Deberíamos acordar cómo trabajamos conjuntamente para precisamente fomentar estos valores. O sea, yo llevo 12 años ya interviniendo en lo local, he hecho todo tipo de experimentos y me he sentido como un paracaidista, sí, en los centros educativos. Con esas actividades puntuales de las que hablabas tú, ¿no? Que dices, no son nada transformadoras, tienen efectos, sí, seguramente sí. Tienen efectos, o sea, yo siempre digo, parte de lo que soy hoy en día, lo soy por muchas de aquellas actividades, sí, cuando vino aquella de Cruz Roja, cuando aquella Amnistía Internacional nos dijo, cuando, pero, bueno, eso tiene efecto en algunas personas, pero una transformación global no produce. Entonces, a mí me parece muy interesante vuestra apuesta de educación intercultural acompañados de Alboan, porque entiendo que es transformadora del propio centro, o sea, del profesorado, empieza incidiendo en el profesorado para poder transformar el centro, ¿no? Si eso sois capaces de mantenerlo en el tiempo, pues dedico la ayuda de quien sea para ayudaros a mantenerlo y sobre todo, por ejemplo, te pregunto, ¿qué nivel de incidencia tenéis en la comunidad en Durango? Uh-huh. Hay una homóloga, ¿no? Hay una área, sí, de inmigración e interculturalidad y creo, sí, que se podrían hacer cosas muy interesantes de incidencia fuera. Sí. Bueno, y una de las cosas que has dicho, y yo lo tenía por aquí apuntado, porque efectivamente en nuestra trayectoria, en nuestro querer hacer y transformar, veíamos que las cosas que se hacen efectivamente en la comunidad educativa no sé hasta qué punto tienen incidencia y realmente se transforma y demás, ¿no? Ese un punto. Con todo esto pretendemos también que sea más. Cuando has hablado de los temas de los servicios municipales y del departamento de inmigración y de tal, que en Durango también lo hay y trabajan muy activamente y el Ayuntamiento de Durango tiene muchas iniciativas en ese sentido y en otras. Pero ¿qué pasa? Y eso yo creo que lo hemos comentado desde el colegio. Dices, el trabajar en conjunto, ¿sabes? A ver, yo echo en falta, y no sé por dónde hay que empezar, que hacemos actividades, los colegios por un lado, el ayuntamiento por otro, y bueno, pues te viene, el ayuntamiento ha diseñado las suyas y te viene a decir, oye, colabora conmigo, que mira que esto es muy bueno para tus alumnos, ¿qué tal? Y dices, oye, mira, a ver, no me vengas con otra más, porque estamos trabajando, y entonces, ¿qué falta? Que nos sentemos juntos antes de hacer las actividades y pensemos, yo qué necesito, qué puedo aportar, el ayuntamiento qué puede, no, estamos trabajando todos, y esta sensación la he tenido cuando hemos elaborado los materiales, estamos trabajando todos, y a ver, igual nos tenemos que parar y sentar, porque vosotros hacéis materiales, hacéis unidades didácticas que lleváis a los centros, o actividades dentro del municipio que son
fantásticas y que tratamos de colaborar, pero si previamente no hemos hablado, no solo todos los colegios y el ayuntamiento, de, bueno, que ante esta necesidad, ¿cómo podemos hacerlo juntos? ¿Qué puede aportar el ayuntamiento y qué puede aportar los colegios para que sea? Y no te vengan a la otra más, me vienen al ayuntamiento a decir, y los otros me vienen a las residencias de ancianos, que es muy bueno la relación intergeneracional. Sí, pero hombre, cuando podamos hacerlo en conjunto y en el momento que. Ese es uno de los puntos que yo veo como fallo. Y luego, incidencia que tiene. A ver, el colegio en Durango tiene incidencia. Pero tiene que tenerla más todavía. Es decir, sí, y participamos en todos los foros sociales de Durango. En el tema deportivo, actividades extraescolares, que nuestro colegio está muy centrado en lo deportivo, desde ahí sí que tenemos una herramienta muy potente para la integración y para trabajarlo y demás. Es decir, sí que tenemos posibilidades de hacerlo, pero también tenemos que estar juntos y ver en qué y cómo. Y con otros colegios, ¿eh? La relación con otros colegios y con todo eso, ¿no? Pero el tema de estos materiales y de ponerlo en marcha, sí que desde dentro, y yo, a ver, tengo más ilusión o más esperanza en que nos va a transformar un poco a los profesores, un poco más. A ver, no sé si se me está interpretando, ¿eh? Que el efecto que va a tener en el alumnado, que claro, si a nosotros nos transforma, va a tener luego, y va a tener en las familias, y va a tener en todo, ¿no? Pero yo desde ahí sí que lo veo. Siendo un colegio que yo creo también, y tengo que confesarlo, y estoy muy orgullosa de él, que trabaja por todos estos valores. A veces no sabiendo cómo, pero peleando y trabajando y tomando decisiones a veces, bueno, pues como la de Padre Piquer, pues por algo somos de la misma multinacional, ¿verdad? No se tiene que notar. Bueno, pero el tema de ayuntamientos, colegios, sí que nos pasa que andamos un poco. Nosotros tenemos mucha relación, con la técnica de inmigración, con todo esto y tal, pero. Estamos en una fase de stand-by pensando esto, pensando realmente. Hemos parado. Y sobre todo porque creemos que hay un espacio de oportunidad que es el Berritzegune. Del triangular, centros educativos, ayuntamiento con Berritzegune, es el espacio mínimo que podemos encontrar. Aunque no esté mucho más localizado, pero bueno, hay un espacio donde nos podemos encontrar. Si de ahí conseguimos sacar algo, bueno, pero. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros por alusiones. No, sí comentaros que en nuestro Berritzegune es verdad que el Departamento de Educación hace unos años tuvo una iniciativa que era que los berritzegunes tenían la opción de tener un parte-arche foro, una bachor de participación. Entonces, bueno, en el nuestro es verdad que existe, la pusimos en marcha hace 4 años y, bueno, pues nos juntamos 3 veces al año y convocamos a todas las AMPAs, todas las direcciones, profesores, ayuntamientos, centros de, bueno, pues de diferentes, pues hay sí el de, ¿cómo son? Pero de tiempo libre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, los convocamos con un objetivo, ¿no? Cada año solemos sacar un tema diferente. Hace unos años fue es que estoy con la raca hasta. No, sí, El éxito de todo el alumnado, ¿no? Eso es, sí. Y este año, por ejemplo, pues ha sido la incidencia de las nuevas tecnologías dentro de, bueno, pues de la familia, de la escuela, de. Entonces se juntan y, bueno, pues generamos, mezclamos lo que son los grupos, inspección educativa también suele estar, y se les presentan, bueno, pues en ese foro de debate diferentes documentos y luego diferentes preguntas que van respondiendo cada uno desde su ámbito, ¿no? Luego recogemos todas esas aportaciones y solemos publicar lo que sería un dossier donde, bueno, pues se reparte luego en aquellos ayuntamientos que quieran tener una iniciativa similar dentro de sus comunidades, ¿no? Pues por esa parte estamos salvados. Sí, yo creo que igual falta con más concreción, o sea, más llevar a cabo proyectos conjuntos, ¿no? Que igual, o sea, que nosotros estamos como empezando un poco en esa línea, pero yo creo que falta luego decir, bueno, a ver, iniciativas concretas entre todos. Aunque hace años en nuestro Berritzegune sí que hubo algo parecido en Educación para la Salud, que teníamos un grupo comunitario y tal, y bueno, funcionó.
pero es difícil, es complicado porque cada ámbito es verdad, ¿no? Yo creo que bueno, hay que ir por ahí, ¿no? Sí, sí, lamentablemente, por cerrarlo, perdona, lamentablemente es cierto que el Berritzegune puede triangular, ¿no? puede colaborar en ese sentido a lo que es lo que en Cataluña se denominan desde hace mucho tiempo los planes del entorno, ¿no? Xavier, no sé si lo he pronunciado bien, ¿no? Pero lamentablemente quizás no se desarrolle todo esto en la práctica igual en todos los Berritzegunes. Vitoria, por ejemplo, Vitoria-Gasteiz es ciudad educadora. Es ciudad educadora, es decir, es entorno educativo desde hace muchos años, desde la época de nuestro querido alcalde José Ángel Cuerda, que es un hombre que trabajó muchísimo este ámbito, y sin embargo, con el paso del tiempo, yo creo que se ha ido diluyendo ese concepto colaborativo entre distintos entes educativos. Insisto, la escuela no solamente educa, sino que educamos todos, ¿no? Es la propia sociedad. Lamentablemente, bueno, pues esto se ha diluido. A mí recientemente me han dicho, a la hora de afrontar un proyecto colaborativo con otras entidades, educadores sociales, educadores de calle, me han dicho que, bueno, que, oye, desde el Berritzegune no somos una ONG. Bueno, pero qué concepto del entorno educativo estamos manejando, ¿no? Por lo tanto, yo eso sí que creo que había que trabajarlo más. Perdona. Yo solamente adelante. En las tres intervenciones, como profesor, me da una idea que estoy muy de acuerdo, que creo que es súper urgente, que creo que los cuatro ponentes habéis planteado, es el tema del profesor solo. A mí me parece que hay un reto ahí a nivel legal, de ley educativa, incluso a niveles laborales. Los profesores vivimos en aulas adosadas. O sea, yo veo a mis compañeros entre clase y clase, y entonces yo creo que hay una cosa ahí muy común del estilo del profesor, de la figura del profesor, del autoconcepto del profesor. Nos hace falta trabajar por otros, y en mi experiencia, para superar dos cosas: el narcisismo que nos caracteriza y la inseguridad. Entonces, si nos están mirando los 35 chavales, nos sentimos bien porque nos están mirando, y es un poco ingenuo, pero es así, somos así narcisistas. Y salir de ahí nos da inseguridad. Yo he visto, yo aplico el trabajo cooperativo por sobrevivir, porque tengo clases de 35 y tengo 7 grupos. Entonces trabajo en grupo con ellos porque así llego a verles. Pero estoy descubriendo que hay chavales que les explican mejor que yo de filosofía. Sí. Les explican mucho mejor que yo. Sí, sí. Tiene interés en mi trabajo, es diseñar los trabajos, las lecturas, acompañarles. Pero el narcisismo de yo explico que no hemos mamado a la universidad. Oye, no te vayas, que te voy a regalar una cosa. Tan pillado. Una cuña publicitaria, ¿vale? Antes de que salgáis disparados. Hay un lema este año en todos los colegios de la Compañía de Jesús, que es nuestra casa es el mundo, y que creo que viene que ni pintado a todo lo que estamos hablando. Entonces, yo no he traído material por una cuestión de recursos, ¿vale? Que no tenemos, pero que entrando en la web, padrepiquer.es, tenéis todo lo que he dicho, material tal, y 3 o 4 vídeos que merece la pena que les echéis un vistazo. Pero luego os he traído una pulserita, os he traído una pulsera de nuestra casa es el mundo, que si queréis, bueno, luego nos la ponéis, ¿vale? Pero que si queréis y tal, os puede servir un poco para recordar, pues eso, que nuestra casa es el mundo, ¿eh? Que es un lema muy bonito de este año. Pues ya está. Además puedes ducharte con ella. Sí, al hilo de lo que decías, que no has hecho más que subrayar lo que hemos comentado, el profesor solo no puede, ¿no? Yo recuerdo una intervención de un hombre muy interesante, creo que sigue en la Autónoma o en la Universidad de Barcelona, Paco Cascón, una intervención en el año 2010, ya vieja, que este hombre preguntó al profesorado que se reunía en un congreso de educación, le preguntó, ¿ustedes creen que son transmisores de conocimientos? Levantaron la mano un montón de profesores y profesoras. Y les dijo, si ustedes creen que son todavía, ustedes, en su clase, transmisores de conocimientos, ustedes se van a quedar en paro en un futuro a corto plazo. Porque hay máquinas mucho más eficientes y baratas en este momento para transmitir conocimientos. Si creen que son dinamizadores de procesos educativos en sus alumnos y la ciudadanía crítica es uno de esos,
procesos educativos, pues entonces son insustituibles, ¿no? Vuelvo a recordar también algo que ha dicho antes en su intervención Xavier Besalú. Yo creo que eso es lo que quizás nos esté faltando, y en ese sentido, tanto la experiencia de Padre Piqué como el trabajo cooperativo o colaborativo y la metodología de proyectos son metodologías facilitadoras de conseguir dinamizar procesos educativos, pero son metodologías que exigen además la participación de otros, o de iguales, o de personas que puedan apoyarlo, un segundo profesor, o voluntarios, o padres, o agentes sociales, que caramba, o el policía municipal, o el guarda forestal de la Diputación, que pueden intervenir en los centros educativos. ¿Quién mejor que un guarda forestal para explicar la flora y fauna de los montes de Euskadi? Oye, os tengo que decir una cosa, porque creo que... Sí, estamos ya... Vamos, ¿eh? ¿No? Sobre todo porque es el que viene de fuera. O sea, que yo me encuentro en un foro donde, bueno, sois los de arriba del mapa, ¿no? Del País Vasco, la intervención de Xavier, ahí están los catalanes... Y a veces cuando llegamos los de Madrid y tal, pues no sé, como que hay ahí una cosa diciendo a estos que son los del gobierno central y tal. Bueno, os tengo que decir que por supuesto, vamos, que ya lo intentamos el año pasado y no pudimos venir por otras cosas, pero que bueno, que he venido súper encantado. Yo ya sé que trabajáis aquí, vamos, como nadie. Y he venido contento, pero me voy muchísimo más contento de lo que he venido por escuchar las cosas que he escuchado y con mucha envidia, ¿no? Porque tener a alguien, por ejemplo, del ayuntamiento metido aquí, pues yo digo, jolín, pero madre mía, mi hermana, si es que de esto va de esto. O sea, decir que, y no poderlo conseguir en otros ámbitos o en otros sitios, pues me da mucha envidia. Así que, jolín, aprovecharos de esto, unos y otros, porque esto es una cosa de red. Efectivamente. Y funcionará mucho mejor así. Muy bien. Quizás, Ángel, con esta intervención, si no tenéis más preguntas, nos quedaríamos. Pero que nadie se quede, Si las tenéis, adelante. Una cosa solo también. Como hemos ido tan rápido y no hemos podido explicar muy bien la última parte, dejamos nuestra presentación. Ahí están los links para que podáis acceder al programa, que podáis acceder a nuestro blog, a nuestro site, bueno, a todo lo que, al dossier y todo. Y bueno, pues que estamos en el Berritzegune Basurto Galdakao y que si alguien está interesado nos llame, ¿vale? Gracias. Eskerrik asko. Bueno, Ángel, Isabel, mis compas de Berritzegune, Álvaro, y he recibido un mensaje de Concha Maitegui. Me dice, bueno, despide y recuerda que la Universidad de Deusto también está apoyando esto, que está detrás y tal, y lo tengo que decir, Álvaro, ¿vale? Berdin.